Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal Buenas. todo? Voy a poner musiquita mientras. ¿Cómo Muy bien, están? como ¿Cómo andan? corresponde. ¿Cómo andan? Ah, mira, me había olvidado de mandar esta otra Ahí parte. va. Las cámaras. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal semana? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo Todo están? súper, más que bien. ¿Se escucha bien? Excelente. Jueves, estamos. Se siente como juernes, además, hoy. Es como. Sí. Estoy ahí pisando el fin de semana. Quiero fin de semana, así que. Pero bien, tranquilidad. Es que una vez que uno termina el jueves, ya está. El Es como jueves que laboral ya. ya está. Y más. O sea, que nosotros que jugamos rolito los jueves, es como re. No sé, siento que el día pasa más rápido, porque al Sí, sí, final sí, tenemos sí. una sesión. O sea. Nada, entre que salgo de trabajar y estoy acá, es tipo, vuela el tiempo. Y cuando nos sentamos acá, después nos podemos levantar a las 12 de la noche. Sí, tal cual, tal cual. A mí me pasa lo mismo los jueves. ¡Holis, gente! Bueno, bienvenidos Gracias todas por las esa personas a introducción. la sesión. 77 Gracias. Casi 6. 80. ¡Wow! Casi 6. casi 100, chicos. ¡76! ¡Casi 100! ¡Sí! Es como Tremendo. sanada de las 500. O sea, cuando queramos acordar, estamos en las 1200 que ni gracia tiene. No, no, para ¡No! acá. Bueno, sí, un montón de sesiones, un montón de sesiones, recopado todo lo que viene pasando. Tenemos una serie de anuncios, parece que Siempre hagamos eso ahora. tenemos. Ya está llegando las inspiraciones, Sí, gracias por esas inspiraciones. bueno, a Gracias, ver, Javi. voy a empezar, sí, una más, Javi. Empieza, empieza, empieza. Gracias a todas las personas que pasaron ayer por el regreso de Lordi a la barra de la taberna. Tuvimos un invitado de lujo, Magnus, de Perdidos en el Éter. Con quien compartimos Acritecas, ¿no? Fue una charla muy linda, muy interesante. Y esperamos que se concreten más colaboraciones así en el futuro con Perdidos, porque estuvo buenísimo. Sí. Pronto lo van a tener diferido en el canal. Yes. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mañana sigue la crónica, la con mayúscula, LEGA. El jardín de los presentes vuelve a la taberna de rol de forma presencial. Tuvimos un primer capítulo increíble para el regreso, que si no lo vieron, corran a verlo luego de que termine este stream, porque es una locura. Bueno, esperamos poder solucionar el par de temitas para el audio, que los pequeños problemas que surgieron con el audio de la última Always. sesión, pero eso ya va a estar arreglado para mañana. Y estamos súper contentos. Cómo salió todo. Así que es la primera vez que tiramos los hermosos D10 del sistema de vampiros sobre la mesa y esperamos Encima los volverlos oficiales. mañana por ahí. ¿No saben el hype que tenía esta gente? Horas antes era como todo tensión, se podía cortar el aire. Lo que fue casa, no te puedo Ay. explicar. Sí. Sí, Ya, me no anda el imagino. micrófono, anda el micrófono. ¿Ya probaron ahí? Móvil un poquito por el costado. El pánico y la ansiedad. Ay. Sacarle foto a la posición exacta de la cámara como si pudiésemos llegar a replicarla la próxima vez, cosa que no. No. Le hizo una maca con un cuchillo, de hecho. Al Ah, trípode. bien. Ahí, Bien, iba al ahí. trípode. Claro, por supuesto. Porque hacerlo con corrector o liquid paper, como le dicen, era demasiado, ¿no? Hay que No, ser Edge. lo Sí. había que ponerle un cuchillo. Bueno, yo apuñalé un vaso de café una vez, porque no Un sé, era vaso como de medio. café. Una cosa que había que. Ah, de plástico. Próxima vez que Magnus venga al canal, hay que preguntarle por esa anécdota. Okay. Estaba presente cuando sucedió. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Estamos preparando un stream de manualidades. Es para armar unas cositas que nos mandó WJ Láser, que son un montón. Hace mucho que no hacemos nada, o sea, hace mucho que ellos no hacen nada manual. Yo siempre estoy haciendo chucherías por ahí, así que tenemos que ver cómo hacemos, qué hacemos, cuándo nos juntamos y va a haber bastante logística de por medio, pero es Sí. un stream que tenemos muchas ganas de hacer porque va a ser súper divertido para nosotros. Sí. Y el último, chicos. Ahí va. ¡Ja! ¿Quién mandó todos los links? Soy yo. Ah, o sea, Pelotuda. se estuvo guardando. Sí. El link para mandarlo. Ay, Dios, es basta, que ya te vayas.
Somos embajadores de Day Day en Latinoamérica. ¡Yay! Y tienen un grupo de Facebook que está ahí ahora en el chat. Tienen el link para entrar y para buscar mesas de cerrolito de Dungeons and Dragons si nunca habían jugado. Si ya habían jugado o si querían empezar algo nuevo y raro. Se comparten memes, también se charlan mucho sobre las nuevas mecánicas, todas las novedades que se vienen de D&D. Y si tienen preguntas las pueden hacer tranquilamente por ahí, así que los invitamos a que se puedan sumar. Bien. Hay un bonus, Leon, menciona el bonus. Leon, por favor. El bonus. Buscando. Leon, ¿qué mes que viene? El bonus estaba ahí abajo. Lo mato. ¿Qué pasa el mes que viene? El mes que viene tenemos la suerte de estar en la Crack Band Boom. Es un evento muy muy grande que se hace acá en Rosario. Sí. De un montón de cosas. Cómics, historietas, muñequitos, series, etc. Y vamos a tener un stand ahí. Estamos súper súper contentos. Ya creo que está todo organizado, ¿no? No, yo sigo pensando en esto cada vez que vuelvo a la Crack. Digo, falta algo. Relevancia internacional la Crack. Oh, sí, claro. La Crack que es uno de los eventos más importantes de América Latina. Recuerda. Vamos. Y ahí va a estar la taberna. Viene la tabernita. Importante. Me subo mi volumen, ahí está. Ahí deberían escuchar mejor. Así que bueno, vamos a estar ahí. Si tienen la suerte de venir, pasen a saludarnos, a sacarse fotos con nosotros. Vamos a estar, creo que todos los que podamos estar de la taberna vamos a estar ahí. Como un stand de presentación. Gracias, pues. Así que ahora, sin más, vamos a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. Ahora sí, ahora creo que me escuchan mucho mejor todos. Las escenas del capítulo anterior. Pasaron algunas cosas interesantes. Así que se lo voy a dejar en manos de los jugadores cuando quieran ustedes. Pobre Vines. Así va a empezar mi resumen. Pobre Vines. Así podrían empezar todos los resúmenes. Bueno, se la víctima. Para. No, así, el violín más pequeño. Te amamos y a Vine también, pero pará. Pobre Vine. Cuando hizo saltar el barco, seguro también, digamos. Él estaba obvio, peor que el resto. Era la principal víctima. Él estaba haciendo ciencia y las personas no lo supieron entender y lo criticaron. Qué personas malas, por qué favor. Fácil es defenderse. Personas. Es fácil esa pobre Vines. Ahí va. Esta vez sí. No, me lo vas a negar. Me lo vas a negar, Negón. No entendí nada, pero sí lo voy a negar. Ahí va. Vamos con la escena del capítulo anterior. Exactamente. Vines tuvo encuentros traumáticos. De nuevo. Para sorpresa de nadie. Para tortura de Vines. Con un profesor, ¿por qué? Ay, o sea, encima fue Gustavo. Gustavo, que tenía un buen nombre, muy buen nombre. Tenía un muy buen nombre y terminó siendo alto. No se me ocurre ningún chiste de con pájaros ahora, pero volveré. De buitre. Era terrible pajarón, Gustavo. Sí. Fue. Fue traición eso, realmente. Sí. Lo tiró por el aire, y Vines tuvo que enfrentarse a una tormenta, pero no podía pedirle ayuda a la tormenta, que eran medusas, muchas medusas.
Igual al final se salvó por sus propios medios, porque hizo como una especie de parapente, ¿o no? Sí, sí. No sé si era lo que el profesor pretendía de mí, pero era lo que pude improvisar. Se maneja. Pánico, y con ese tipo no voy a volver, porque no se puede confiar en los profesores, claramente. Esto es todo algo generalizado. Se comportó como una rapaz contigo. Acá está Cristina tirando taca, 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 taca. El de la frase famosa, calmate. Pero claro, menos mal que estás a 300 kilómetros de distancia. Pues tengo muchos dinosaurios en la mano. Capaz que los guarde, y la próxima vez que venga, digo, ¿te acordás del chiste que hiciste hace 3 semanas? Mira, mejor dinosaurio en mano. Ah. De nuevo te vemos el domingo. Te veo más seguido. Ay, qué divino sobrevolando. Bueno, basta de la comedia, loco. Nos vamos a poner serio porque Baggin después se fue a dormir y estaba muy traumatizado. Sí, se quedó hecho un bollito en un rincón, ni siquiera buscó una cama. Es como la primera esquina que vio ahí temblando, cubierto en su propio sudor. Pobrecito. Jagger durmió lo más pancho, no dejó dormir a los otros estudiantes. Tal cual. Mis ronquidos fueron escuchados por toda la universidad. Yo creo que sí, pero se fue re divertido igual. A la cama. Después, cuando se despertaron al otro día, como que ahí decidieron hacer cositas, Jagger se fue a la clase de desplazamiento táctico, y Kaiden fue acompañado de un pobre aterrorizado a Inza en la biblioteca con el Bondiga también. De Dur, ni rastro, el pendejo nunca dio señal de vida. Se manejó. No, pero fuimos a buscarlo después. Después fuimos a buscarlo. Estuvo la clase de Jagger. Sí, Jagger, ¿qué onda? ¿Qué te encontraste en la clase? Parte de la clase era tener alas. O sea, era... un requisito que no estaba cumpliendo. ¡Decila a pero bueno, estoy aprendiendo algunas cosas y estoy tratando de superar lo que son las pruebas del viento. Pruebas que, una vez superadas, me van a llevar a que el profesor de la clase de movimiento me diga o me dé el acceso a hablar con este firbolg con el que hace tanto tiempo quiero hablar. ¿Por qué? Porque para hablar con el tipo que habla con el viento, primero hay que superar las pruebas del viento. Necesitan un rebranding, una cosa de marketing, la palabra viento se repite mucho, pero va encaminado. Por suerte, me estoy uniendo a este clan de gente que sabe cosas acerca del viento, que se maneja con el viento, sin ser un pájaro. Así que, bueno. Le fue bastante bien a Jagger, de hecho. Sí, sí, sí. Tenía moretones y... Me dieron un poco de palo, sí, pero es parte del entrenamiento. Yo es parte de entrenar. Encontraste un buhoso. Un buhoso que hablé con él, tuve la suerte de hablar con él. Me dijo que pronto va a estar una película que sale ahora de D&D. Y... pasó otra cosa importante. Ah, la otra cosa importante que pasó... Que me saqué toda mi armadura, me saqué todo y estoy ando por ahí, por el mundo, con un hoodie verde de la Universidad de Bacristán. Es una de las cosas más importantes que claro que sí. Poder volver a usar eso, que no le queda ni en pedo marcado como antes. Hay una muestra de la buena vida a través del hoodie, pero bien, 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 bien. Perdón, ahora sí. En la biblioteca, que era re linda, circular, creo que había un espacio por donde entraba de nuevo viento, porque usaban las corrientes, los ayudantes de ahí para volar y subir. Kaiden pide libros sobre los mitos de los dioses antiguos. Recibe dos, uno que no importa, no le importaba a nadie, y otro que era re importante porque encima le pertenecía a Usir. Y de ahí saca que... básicamente, le falta la piedra del puma, le falta la piedra de la liebre, le falta la piedra de la llama y le falta la del loro. Pero que la llama parece que está muerta, el loro, acá entre nosotros son los traidores los loros, se vendieron a los dioses nuevos
Y nada, parece que está todo bien con los dices nuevos. Y Baggins también sacó unos libros, que me parece, Lu, corregime, que era de mecánica avanzada y... mecánica avanzada, creo que también electrónica y después un diccionario. Eso era el diccionario, va. Para buscar la definición de mecánica. Tal cual. Y ahí se dan cuenta como que necesitan un montón de tiempo para ver todas estas cosas. Así que se vuelven a juntar, eventualmente, en la cantina de Osvaldo. Y dicen, ok, vamos a quedar una semana, pero hay que avisarle al pie. ¿Dónde carajo está duro? Ahí lo busca con el anillo. Bajamos todos unas escaleras, cada vez más turbia la zona. Y del otro lado de una puerta corriza, al principio... da gracias porque la abrimos, sale humo, todos estábamos pensando lo mismo, hey, universidad, humo, bueno. Pero no, resulta que del otro lado estaba Ra's al Ghul, el de no sé qué era porque no se veía muy bien, plumífero todo oscuro, y estuvo re contento practicando con la espada, que la espada le daba órdenes, que la manejaba con su odio, su ira y sed de venganza. Y nos quedamos como, ok, y que lo hagan Grun. Así que Aiden dice, bueno, ok, vamos a ver qué te dice. Entra a la cabeza de Dur, porque ella quería escuchar qué le decía, y resulta que no es que le va a escuchar lo que le decía, sino que hay un caro oscuro que le está pegando acá. Y afuera está Aiden intentando sacarle la espada, y Jagger viendo cómo se acerca el sensei oscuro. Y todo esto estaba pasando ahora. Ay, qué terrible. Tranquila sesión dentro de la universidad, ¿eh? Sí, casi muere Baggins, lo cagaron a Paul Jagger. Tranqui, los monasterios. En efecto. Oh, la gente. De que desde ahí vamos a empezar hoy. Después de su primer día de clases individual, decidieron ir a buscar a Edur, que también al parecer se había ido a pasear por este monasterio inmenso, principalmente poblado por Oblins. Una raza de búhos. Lo encontraron a Dur gracias al anillo que tiene Baggins, si no me equivoco. Un anillo re antiguo, que hace un montón tiene, de hecho. Lo encontramos adentro de los intestinos del gigante. Ah, sí. Mirá, de ahí viene. Se llama Panchito, León, la compropiedad. Panchito se llama. ¿Cómo te olvidás de Panchito? Aguante Panchito. Panchito, ahí está, los guió hacia las entrañas del monasterio, descendiendo bien bien en lo profundo del lugar donde está, que es como una cima de una platea de riscos, y llegaron a este dojo medio escondido, poco iluminado, del cual salía humo. Entraron, se lo vieron a Dur. Edur estaba teniendo unas situaciones muy muy extrañas, y de repente cuando Kaiden intentó ver qué le estaba pasando ahí adentro, algo le atacó. Ese algo era Cal. Y mientras tanto, afuera. No era Cal. Mientras tanto, afuera, Jagger y Baggins estaban preparándose para sacar la espada de Dur, para que nadie se lastimen entre ellos. Así que desde ahí vamos a empezar hoy. ¿Qué? Ahí fue la famosa frase de vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Ay, ¿cómo me hiciste reír? Cal, porque fue. Meme. Es que sí, porque fue. Cal malo. ¡Calmate! Pensé me río. Hay un meme del vamos a calmarlo, hecho verde. Con el parche, sí. Hasta el parche tiene. Sí. Se lo pasamos a Max. A Max le encantó. Ah, las inspiraciones de Jagger. Gracias, Arena. Pero más. Bien, lo último que había visto Jagger hasta este momento, cada uno había declarado su intención. Jagger se había puesto en el medio de Kaiden y Edur para evitar que la situación escale. Baggins estaba intentando quitarle la espada a Edur, probablemente por la misma razón. Y Kaiden estaba dentro de la cabeza de Edur buscándolo, si no me equivoco. Mientras tanto, del otro lado, la persona que estaba dándole lecciones a Edur se había levantado
había demostrado su aura de oscuridad que iba envolviendo de a poco las paredes y los lugares alrededor de ella con una espada roja. Esta situación para Jaeger sin dudas es preocupante, sobre todo porque no anda con su espada, tampoco con su armadura. ¡Mal, boludo! ¡No! ¿Por qué le recordaste el demiso? Ya lo sabe. ¡Se olvidó! Lo dijo antes de empezar, ¿eh? ¡Te es sumamente preocupante. Bien. Vamos a hacer una tirada de iniciativa. No, la conciencia, tío. ¿Escucharon algo que...? Sí, hay unas sombras mezcladas con la musiquita esa tierna que le gusta de Combate al León, pero yo sé que no es tierno. No escucho nada de esa pestaña, no sé por qué. A mí me pasa que tengo que, cuando me meto en la pestaña no escucho nada hasta que no le regulo de nuevo el sonido. No sé por qué. Recargué la página. Siempre me pasa eso a mí. Y después un ratito carga. ¿Hay tokens para seleccionar? No, todavía no. Vamos a tener iniciativa y vamos a... Es para acomodar, digamos, el orden de acciones. No va a haber... combate con talero por ahora. ¿Me tiró? No me tiró nada, ¿no? No tiró nada. A ver, me parece que voy a tener que reiniciar. ¿Tuki? Ah, ahí veo la iniciativa de... ¿La mía? Ah, no. Ah, me tiré por error porque no hay un token asignado. Ah, está bien. Ah, está bien. Bueno, pero tiro un D20 más. Yo ahí. Okay. Ahora sé que recargué. Aparece el coso. Aparece el mío, pero. Hey, 20 iniciativa. 20. ¿Y Kaiden? Estoy recargando la página a ver si ahí me funciona. Ahí va, funcionó. Oh, un 11. 11. Bueno, yo voy a tirar por. Muchachos. Ay, no, chicos, qué horrible la música. No era esta, León. Ay, siento que me van a moler a palos hoy. Bien, Jaeger. Sí, portando la hoodie de cristal. Notás que la situación hostil en la que se encuentran va a escalar a la necesidad de que vos intervengas. ¿Qué vas a hacer? Ok. Solo para hacerme este mapa mental. Sí. Tengo a Edur a la izquierda, Kaiden a la derecha, fijos, parados, sí, viéndose. Sí. Baggins colgado del brazo de Edur, tratando de arrancarle la espada. Uh-huh. Y este tipo caminando hacia nosotros, envuelto en su aura oscura, con una espada roja. Sí. Ok. Voy a ponerme hacia el frente de este tipo, que viene caminando. Voy a levantar la mano. Hola, ¿es usted el profesor de Dur? Las sombras que viene acarreando se estiran hacia adelante lentamente y se retraen. Y una voz se escucha por las paredes, no desde esa dirección. Así es. ¿Y tiene idea de qué es lo que está pasando con nuestro muchacho? Está expresando su yo interno. La lección no ha terminado. Es que me preocupa que lo puedan lastimar tratando de sacar su yo interno. Entonces detenga a su amiga. Ah, perdón, yo no soy muy versado en las artes místicas o lo que sea que están haciendo. De hecho, juraría que soy el peor jugador de miradas de la historia. Pero, ¿qué está pasando? Edur está aprendiendo a controlar sus emociones. ¿Y tiene emociones malas, buenas? Todos tenemos emociones malas y buenas.
Ok. Resulta que las malas suelen ser más fácil para evocar. Creo que escuché esa palabra por ahí. Me doy media vuelta y voy hasta el oído de Kaiden. ¿Ah? Donde le voy a susurrar. Tengo que medir mis palabras porque esto puede terminar con un rayo en mi cara. Digo, estás adelante de ella encima. Termina lo que estás haciendo y vuelvan a este mundo. Bien. De nuevo, poniéndome hacia el medio, dándole, apenas termino de susurrarle, poniéndome de lado, cuidando de que Dur, si mueve su espada, yo estaré ahí para agarrar su brazo. Baggins. Todo parece mucho más creepy de lo que parecía antes. La oscuridad ahora está envolviendo un poco más el lugar. ¿Qué va a hacer? Todas estas charlas fueron todas psíquicas, ¿eh? No. O sea, creo que si no me equivoco, Jagger habló. Sí, bueno, pero lo del profesor y Jagger. No, se escuchó. Vos escuchaste todo. Se escucha, pero se escucha como raro. Dices. Ok. No, pues si había hablado de tu mente, viste yo. Lo que voy a hacer es sacar dos antorchas de mi mochila y prenderlas para que haya luz, porque se nos ha pasado malas cosas en la oscuridad y sin antorchas. Bien. ¿Vas a decir algo más? No, todavía hay un profesor, le tengo miedo. Está bien, profesor parece que se está acercando todavía. Con su espada roja. Kaiden. Me alejo un poquito. Vos escuchaste las palabras de Jagger. Ah, las te escuché. Adentro de la cabeza de Dur está todo envuelto en una neblina oscura. Uh-huh. Estás parada arriba de el nube solitaria. Y cuando miras hacia arriba, en las olas del mar. Una escena que vos ya conoces. Sí. El barco está vacío, excepto por Cal. Está preparándose para atacar. Yo había tirado detectar pensamientos y no había encontrado a Dur cerca. Así es. O sea que, nada, Cal sigue ahí. ¿A cuánta distancia tengo de mí a Cal? Están a unos 15 pies. Ok, voy a correr abajo en el barco a donde sé que duerme Dur. Bien. Hacé una tirada de atletismo. De atletismo. Atletismo. Qué bueno que tengo inspiraciones. Porque voy a usar una. Usaré todas las que sean necesarias para salvar a esta compañía. Nunca mejor utilizado. Bueno. Me voy a quedar con eso, porque no me quiero arriesgar. Bien. Salís corriendo hacia abajo del barco, el lugar donde están todas las habitaciones. Conforme te das vuelta, no sentís el transcurso que vos, o sea, el recorrer del barco. La escena cambia delante tuyo, pero vos no estás casi avanzando. Lo que sí escuchás atrás, Cal golpear todo lo que puede. Ok. Y cuando entras a las habitaciones, Cal no puede. Se queda detenido. Ok. Y estás en la mente de Dur. En las habitaciones. Dur está ahí durmiendo. Ok. Pero hay más gente. ¿Quiénes están ahí? Estas sonrisas. Ok. Sentado en un costado. Ok. Hay una pequeña luz, como si fuera una forma de un paraguas, el cual le cae tentáculos, todos azulinos blancos. Los tentáculos esos no son lisos, algunos son más ondulados, otros son más extensos.
¿Es un paraguas o es como los bichos? Ahí va. Porque iba a preguntar, ¿ves como los bichos que vimos en la caverna del Yaguarú? No. Ok, listo. Es una medusa. Ah, esos también son como paraguas, ¿cierto? Sí. Está ahí. Edur está durmiendo. Sí. Las sonrisas en un lado y está la medusa en otro lado. Y hay alguien más que no reconoces. Tiene una silueta extraña. Parece envuelta en jirones de hojas y ramitas que le envuelven. Todo ese viento difumina la silueta que hay detrás. ¿Dónde está esta silueta de Dur? La silueta de Dur está en la habitación de Dur. No. Bueno, por ver. Esta silueta, ¿en qué posición está de la figura de Dur, que está dormida? Esa silueta se encuentra en la puerta de la habitación de Jagger. No entiendo nada. ¿Qué carajo? ¡Hay demasiada gente acá adentro! Se escucha. De afuera. Cal. Golpeando la nada, como si algo lo estuviera deteniendo. ¿Lo veo? Sí. Le voy a tirar éstasis momentáneo para ver si lo puedo agarrar y que deje de golpear. ¿Qué te voy a tirar? Es una tirada de salvación de constitución 17. Bien. Queda quieto. Bien. Sonrisas está mirándome, la medusa se está dirigiendo hacia mí. ¿Alguien o algo de todo eso se está dirigiendo hacia mí? ¿O me están ignorando? No, nada. Nadie parece estar prestando atención. La medusa está medio flotando por alrededor. Sonrisas está como sentado ahí en la mesita. No parece estar mirándote. De albóndiga no hay rastros. No. Y no lo va a ver porque el tarado de Dur le dijo que no se meta en su cabeza. Ok, bien. Kaiden va a avanzar hacia Dur, fijándose de que en ningún momento ninguna de las otras cosas reaccione de manera hostil hacia ella. Nada lo hace. Bien, y le voy a poner la mano en el hombro a Dur como para intentar despertarlo. Bien, mientras tanto, afuera. La sombra avanza. Cuando se para cerca de ustedes, la imagen se vuelve mucho más nítida. De plumas oscuras, frente a ustedes tienen un maulín de estos muy, muy, muy delgado, con una espada más bien curva, roja, que no está sosteniéndola con su cuerpo. Hay un brazo, se extiende negro, como con brillitos, casi como si tuviera constelaciones adentro, sosteniéndola. Sus brazos caen a los costados. Se para delante de Jagger. Le estás terminando el tiempo. Le dice. Y se para en una posición que vos reconocés muy muy bien. Está buscando problemas. O está a punto de generarlos. Ok. Voy a girar mi pie izquierdo hacia él. Mi rodilla derecha hacia Dur, mi torso hacia el frente mismo de Dur, y levantar mi mano izquierda en esta posición. Miro hacia atrás. ¿Cómo veo a Kaiden? Kaiden está muy muy concentrada, pero hay más una expresión de confusión que otra cosa ahora mismo. Ok. El tema es, yo no sé si es más fácil despertar a Kaiden o despertar a Edur. Y no sé si están conectados, no sé si está pasando algo. Así que lo que voy a hacer es aplicar un contrahechizo bastante poderoso que tengo para usar en estas situaciones, que es darle un sopapo a Edur en el costado de la cabeza. Con ganas le pegas. ¿Cómo va a despertar? Está bien, está bien. Vamos a tirar de fuerza nomás, solo fuerza. Ok. No están saliendo mis tiradas, no importa, es un de 20 más 5. Qué raro. 10. Está bien. Voy a ver esto para ver, digamos, qué tanto lo sacudí. ¿Sacudirlo o lo vas a sacudir? Sí. Ok. En el momento que le pegás,
Baggins, ¿vos vas a hacer algo? Tenés las dos antorchas y estás iluminando esta cosa. Yo quiero sacudir a... O sea, sacudir a Kaiden. Pero se complica porque tengo las manos ocupadas con esto. Así que la... No. No. Sos terrible, sos terrible. No. Le voy a mover la pierna con mi pie. O sea, voy a levantar la patita y voy a hacer así. Bien. Hacé también una tirada de fuerza o destreza, lo que vos prefieras. Y destreza, porque... Dale. Kaiden, vos estás ahí adentro. Sentís como de repente el barco se vuelve como si una tormenta le hubiera golpeado en la cabeza de costado. De repente algo a vos te empuja hacia el otro lado, totalmente opuesta las fuerzas. Volvés al dojo. Edward vuelve al dojo. Y el... retira hacia atrás una vez más. Bien, Edur. Eso fue tan solo una pequeña muestra. Hay mucho potencial en vos. Te quedas entrenando con nosotros, vas a poder alcanzarlo. Y Edur los mira a ustedes. ¿Cómo es la expresión de ustedes hacia Edur? Individual. Kaiden no está mirando a Edur. Kaiden está mirando muy mal al maestro este. Muy mal. Se le está alisando el pelo. Al punto de que en cualquier momento le sale un relámpago de las manos. Baggins está preocupado. Tiene un poco de miedo también hacia el profesor. Y está preocupado por lo que le podría haber llegado a pasar a Kaiden y a Edur. Por esta cosa rara de emociones. A mí lo que más me preocupa es Edur. Lo que hago es poner mi mano hacia él para que se levante, pues supongo que o se cayó, se tambaleó o algo. No me preocupa el profesor porque sé que tengo a Kaiden y a Baggins, que son dos bombas de relojería, y es puede ser muy copado, pero tengo una señora que controla el mar y otra que crea rayos con una llave, o sea. Me preocupa Edur porque justamente sea cual sea el tipo de enfrentamiento que tuvo, lo tuvo contra Kaiden, no lo tuvo contra un tipo físico con el que le puede encajar un espadazo, y eso es lo que más me preocupa. Así que mi cuerpo no está ni siquiera prestando la atención al profesor. Yeah. Por un momento sí, pero ahora ya no, distendido y ayudando a Edur a levantarse. Jagger, haceme una tirada de persuasión. 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 Uff, 26 crítico. Ok. Edur se pone la mano sobre la tuya, su hombro se levanta así. Y lo ves. Con mucha culpa dentro suyo. Como que algunas lágrimas se le asoman por los ojos. Y sosteniendo todavía su mano, se asoma al profesor y le dice: Yo ya tengo un maestro. La habitación vuelve a estar en silencio. ¿Qué hace el pajaroide este? Nada, se queda quieto. Ok. Kaiden no va a mirar a Edur, va a seguir mirando al pájaro. Y va a decir: Edur, ¿crees que nos vayamos de acá? Sí, vámonos. Bien, perfecto. Voy a pasarle la mano por encima a Edur, por el hombro. Y lo voy a poner debajo de mi brazo y le voy a hacer. ¡No! Y lo voy a arrastrar conmigo. Pará. Da vuelta. Muy bien. No, está bien. Salen del dojo, imagino. Sí. Muy en silencio, a punto de explotar en conversación.
Cuando se encuentran de repente un grupo de Oulins jóvenes, todos vestidos con estos kimonos oscuros, con una espada pintada de rojo en uno de sus costados, esperando entrar en clase. Son como 7. Todos los saludan. Cuando ustedes se corren, entran. Quedan una vez más solos en el pasillo. Caen ahí. Salta el aire. Sí, Jagger también está con. ¿Todas las son así de malignas? Edur lo abraza a Jagger. Y después a Caen. ¡Puede ser esto! ¡Spines le dice! Él también intentó. No, y va y lo abraza a Vines. Tengo una poción de antídoto. Ay, no se envenena. Y después lo abraza al Bondi. Bueno. Bueno, hoy aprendimos que no todos los profesores son buenos. O que no todas las clases son para nosotros. Y que la cabeza puede estar llena de gente. La ven a caer en claramente confundida. ¿Ustedes también escuchan las voces? No. No. Ah, ok. Pero, y Caiden Mirador. ¿Qué voces? Edur está asustado, todavía conmovido con todo lo que acaba de pasar. Y cansado. Recordemos que este era el final del día. ¿Viste que ayer te habla el viento? ¿A mí me estabas preguntando? No, a Bain les decía. Ah. Esas voces que escucha Jagger, que le habla al viento y esas cosas raras. No, esas voces. Esas voces. ¿Qué, Bain? ¿Tenés más voces en tu cabeza? No, ¿por qué había voces en mi cabeza? Porque una vez leí un libro sobre Grunks donde decía que los Grunks que se hacían más grandes contenían dentro pequeños Grunks que realizaban tareas básicas de truco. ¡Ay, te va a flotar un mil pedazos! Si es otra pelotuda más. Algún día gira sobre su propio eje. ¡Se está riendo! ¡Ay, yo lo sé! Que ya se empieza a revisar, lo se está riendo de un Shayer. No me importa si esto es verdad o no. Simplemente quiero que se rían todos. Yo quiero mostrarte que Lu está hace como un minuto abriendo y cerrando la boca. Sí, sí, sí. Como... Tiene un montón de cosas, me parece. Ay, por favor. ¿Jagger? Ajá. Me encantaría invitarte a la biblioteca, porque hay muchos libros con los que podés aprender cosas reales. Sería divertido, ¿no? Aprender cosas de verdad que no hayan sido inventadas por una persona que nunca vio un Grog en su vida. Nunca fui muy bueno con los libros. Pero sí. Me di cuenta. Pero también hay unos bloques de madera con los que podés aprender las letras. Y una vez que aprendas las letras, vas a poder leer estos libros que son más avanzados. Esto me impacta directamente porque durante toda mi juventud en la universidad, muchas veces escuché hablar a mis espaldas y los otros decir, este está acá, porque es hijo de noble, ¿no? Compradísimo el tío. Encima está en la escuela de nuevo. Con el buzo de la escuela. ¡Tú eres todo bien, nada pasando! Flashback a... Música triste de los Backstreet Boys, por favor, para Shaggy. Tell me what. I'm
días tormentosos en Macristán. Nah. La musiquita. Miro a Baggins contemplando la posibilidad de poder patearle la cara. Es más sincera. Después recuerdo que es mi amigo. Sacudo la cabeza. Vuelvo a abrazar a Edu y le digo: ¿quién necesita cubos de madera con las letras cuando tenemos espadas? Sí, vamos a apuñalar cubos de madera. No. A ver, concentración. Primero, Edu. Vas a descansar, supongo que estás súper cansado, ¿no? Ay, sí, tengo hambre. Acá eso. Comen vómito. No, bueno, pero después te digo otras cosas. ¿Hay otra cosa? Todos me ofrecieron vómito. Pero tú eres un pelotudo. ¿Por qué no aceptaste? ¡No comí nada! Yo. Y yo dije, no, gracias, el otro se come el vómito. Vomité yo, alguien se comió mi vómito. ¡Un asco! ¿Por qué haces eso? No tengo idea. No puedo. Los hábitos alimenticios cambian muchísimo de lugar en lugar. Era re lindo este lugar hasta ese momento. Vamos descubriendo que no todo es hermoso como parece a primera vista. Sí, pero a las primeras dos horas ya nos dimos cuenta nosotros con lo que le pasó a Ains. ¿Qué le pasó a Ains? Fue muy... Le pasó a Baggins. Fue que un profesor que aprendió de los Grunts con los mismos libros que usa Jagger pensaba que yo podía volar. Oh, ¿y pudiste? ¡No sé volar! Es por eso que es importante aprender a leer. Uno pensaría que los grupos podrían, siendo que descienden de dragones, de ahí la piel de color. Ya que te vas a ligar una piña envenenada y yo no voy a hacer nada para detenerlo. No puedo creer la cantidad de pelotudeces en menos de qué, 5 minutos que pasaron. Ay, por favor. Bueno. A todo esto, imagino que fueron avanzando por el monasterio para volver a las habitaciones. Sí. Llegan a la cantina. Sí. Está dentro de todo llena de noche. Y Oswaldo está ahí en la barra atendiendo gente. Kaiden va a ir hacia la barra, quiere que Edu se relaje y firme de ese autógrafo. Ay. Wow, no lo puedes creer, Edu. Ay, acá estamos todos nosotros. Sí. Yo quiero firmar como albóndiga y se mancha la mano con tinta y... Bueno. Miró Baggins, viste que no es importante saber leer ni escribir. Bueno, a ver. No quiero abrumar a nadie con todas las cosas que vi, pero... que el mirador. Vamos a tener una pequeña charla antes de que busques a otro profesor o lo que sea que quieras hacer mañana. Creo que hay un par de cosas que tenés que resolver ahí adentro. Y ordenar. ¿Dónde? Sí. En tu cabeza. Bueno, Dicho literal, no figurativo. ¿Sabes lo que significa? No. Me refiero a que literalmente hay que... Me refiero a que de verdad hay cosas que tenés que arreglar. No te estoy tratando de loco. No te entiendo, Kaya, pero... No, ya sé. Ya sé. Nadie entiende. Dejaría que... Que Albóndiga te proteja... ¿De qué? No va a entrar. Que te proteja.
¿Puede bueno, ser? Sí, sí. Ah, yo mientras tenga ahí. Ajá. Oswaldo viene y le trae unas cervezas, le sirve unos platos con arroz, verduras, un poco de insectos para alguien. Un día largo, ¿eh? Sí, Kairon está conmigo. Larguísimo. Sí, sí, Jair también está con... Ay, por favor. Con todo. Bueno. Ese suspiro, luego de ese suspiro hay un sonido que es uno de los lados del Judy rajándose cuando le toda la panza en el suspiro. Kairon no lo va a mencionar, pero con la boca llena va a mirar a los otros y les va a decir: tenemos que mandarle todavía el mensaje a Viralena y Manuel. Sí. Eso no se hacía con desplazamiento táctico, ya no sabes cómo mandan mensajes ellos. ¿No te dijeron nada? No, lo que entendí es que ellos van personalmente a un sitio muy rápido, utilizando sus habilidades de viento. Porque resulta que hay que subir a lo más alto de una montaña, donde hay un dojo, entrenar como si tuvieras alas, pudieras volar, pelearte contra el viento, tratar de no morir, o de no salir desplazado de la montaña, volar y caer muchos escalones y ser devorado por un oso debajo. Okay. Un buoso, por supuesto. Y me estoy ignorando todo eso. ¿Podrías averiguar si ellos mandan mensajes sin tener la dirección, solo sabiendo quién es la persona? Supongo que sí. Mañana, cuando esté en el entrenamiento, puedo consultarle a mis compañeros. Bien. ¿Y Osvaldo las mira? La vida del monasterio no es para todos, veo. Te ve las caras cansadas no, y agarrarías. Claramente hay que tener alas. Ayuda. ¿Son todos los maestros así, Osvaldo? No. Principalmente los que se dedican al estudio del ki. Los otros son bastante más tranquilos y más tradicionales. Al estudio del ki. ¿Qué es el ki? La energía que tenemos todos adentro. Que con mucho entrenamiento y mucha meditación y control, uno puede hacer cosas muy copadas. ¿Cómo qué? Nunca me salió nada, pero... pero los chicos los hacen. Saltan, dan vueltas del aire, patean. Hay un profesor, ¿no vieron? Que puede sacar brazos de adentro de él mismo. Creo que lo vimos. Okay. Uno que está medio loco. Sí, lo vemos. ¿Hablaba de minerales que cambian de color? No, ese es otro. Ese ¿otro loco? Otro, sí. Ese se puede expulsar esa energía, la quita de su cuerpo y la tira hacia su objetivo. También tira otras cosas. Ranas del aire. Kairon golpea el micrófono de las costillas de Shael. Quiero envenenar la sopa de ey, yo justo lo codié, capaz que no lo notó. Si querés hacerlo, tirá sigilo. Y estos chicos no se hacen sus parties. ¿Qué se hace? Osvaldo hablando tranquilamente y no soy de repente ve como... Tira Perception, ya es. Contá mientras cómo cosechás el... ¡Ay, no, Chay! Ese es el nuevo capítulo de los tres chistados. No sabemos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya que es un día bastante
largo y preocupante, y él estuvo muy tenso por esta situación con Edur. Cuando uno está tenso, bueno, el cuerpo reacciona a eso, a ese estrés. Así que lo que va a hacer, con mucho sigilo, se va a meter la mano de abajo del sobaco, va a sacar una bola de baba y... Qué mala gente. Por estas cosas el PvP no se No es PvP, técnicamente. Es combate social. Bueno. Me confundiste ese tema. Después del codazo de Kaiden Jagger, te da una probada a eso y sabe súper ácido. Súper ácido. De hecho, te queda el sabor y te hace daño esto. ¿Cuánto daño hace? Ya te digo. Igual no, te hace tu tirada de constitución. No, vamos a hacer, tirada de constitución. Vamos a ser honestos. Bien. La primera vez que la pasan, de hecho. La primera vez que pasan la tirada de constitución. La primera vez. Solo tenía que comerlo, Jagger, qué carajo. Lo vi moverse del 1 al 13. Ay, en cámara lenta. ¿Cuánto es la dificultad? 14. 15, ¿no? 14, 15. Ay, no. Ay, me muero. Sí, 14. Bueno. No te hace nada, pero sentís la acidez horrible y después olés el plato y lo conocés ese olor ácido. Lo voy a mirar con cara de... Algo que no decía el libro era que los Grunks tratan de matar a sus amigos cuando se distraen por un codazo. De sus cómplices. Mirando a Kaiden. Yo no sabía que eso estaba pasando. Hablando, ya estoy comiendo, amigo. Waldo le dice, ay. ¿Bien? ¿Cambio quería... plato? Voy a querer otra sopa, sí. Y que nadie coma eso. Lo deja ahí en un costado por abajo y te sirve otro. Mientras, te puedo preguntar quizás si conoces dos tipos de maestros o conoces a uno en particular. Sí, yo seguro los conozco a todos. ¿Hay un tal Wally por acá? Sí, Wally está en los talleres. Cae de Mirabais. Es difícil de encontrarlo, nos dijeron. Ese creo que era el que querías encontrar. Esconden muy bien los talleres. ¿Cómo? Esconden muy bien los talleres. Son gente muy, muy recluida. Así que generalmente esconden los pasillos con paredes falsas, cosas así, para que no los molesten. Oh, interesante. Y este Wally es otro. Se mira con sus plumas y sus ojos grandes y sus picos. Representando su cultura enteramente. ¿Es qué? ¿De estos profesores peligrosos? No. A él no le interesa mucho el ki, así que. No, él se dedica a las máquinas y al metal y a las herramientas. Ah, parece prometedor, Baggins. Sí, pero... Sí, lo sabemos. Después, Osvaldo, otras dos preguntas. Necesitamos mandar mensaje a dos personas, de las cuales solo sabemos sus nombres y su apariencia, pero no exactamente su ubicación. ¿Eso es posible en el monasterio? ¿Me pueden hablar con los cazadores? Ah, los cazadores. Están cerca del desplazamiento táctico. En la base de la montaña, del otro lado. Bien. ¿Podrías hacer eso vos, Jagger? Mañana a primera hora, antes de subir, puedo hablar con ellos. Y la segunda y última pregunta. ¿Maestros de magia? ¿De el idioma arcano? No. ¿Nada? No. El idioma arcano fue una de... Y notás como la habitación se silencia un poco ahí. Todos escuchan más de lo que el ruido que están haciendo. Porque siempre pregunto cosas. Uno de los tratados que llevaron a cabo para mantener la paz el amor fue eliminar las clases de arcano de la universidad.
Qué lástima. No dice nada. Lo mira como nos están escuchando. A que le da igual. Ah. Así que son guerreros, pero su magia viene de lo que nos rodea. De adentro. De adentro. ¿No es arcano? ¿Es adentro suyo? No, es arcano. Okay, okay. Bien, bueno, sabemos entonces que hay muchos tipos de magia. Acabo de enterar. Y si alguien, y caído en mira de reojo a Edur, necesitara conectar con algo interno, ¿a quién? De manera, no sé, mental, espiritual, ¿qué? No lo sé. Pero como para principiantes, que sea amable. ¿Hay eso? Miro el tablero. ¿Yoga 1? Hay clases de ese estilo, tipo. Pero las que están relacionadas con el ki están en un rincón aparte. ¿Qué les interesaría? ¿Qué clase de personas son ustedes? Lo mira Jagger y a Edur. Miro a Edur, como preguntándole qué clase de personas somos. No comemos vómito. Mucho, muy importante. Ni veneno. Tampoco saben leer. Touché. Sabemos leer. Seguro. Ay. Si no, no sabría todos estos datos del libro. Sí, pero todos esos datos están mal. Capaz que lee mal. Hay una clase que tal vez le sirva. Ellos entrenan en los dojos afuera. Con espada y armadura. Hablando de espadas, ¿qué pasa con esas espadas rojas? No, esa es solo de este profesor. Los alumnos las pintan en una forma de respetar a su sensei. Ajá. ¿Y qué tal la espada roja? No, nunca me pegaron con esa, pero poco vi a nadie lastimarse con eso. Sé que parece una persona muy oscura y extraña, pero sus intenciones suelen ser buenas. Quiere ayudar a los chicos a exponer su interior para conseguir la forma astral. Bueno. Al parecer, el camino ese es mediante las emociones extremas y el control de ellas, así que... ¿eh? Karen, mira a Edur. ¿Cuál es su expresión? Edur no está mirando el plato. ¿Está ignorando absolutamente todo lo que están diciendo? Un poco, sí. Karen le va a hacer un papirotazo en el cachete a ver si presta atención. ¿Qué? ¡Que prestes atención! Estamos preguntando cosas para vos. Pero dijo lo de la espada, ya vamos a ese. ¿Cuál? No, tiene que decirlo Dur. Esto es para él, tiene que prestar atención. Ojo, le repito, Osvaldo. Ahí están los que entrenan en el patio con armaduras y espadas. Están relacionados con la energía del ki, pero es mucho entrenamiento físico y más que nada marcial con las armas. Yo creo que te vendría bien, Edur. Sí. Aunque entiendo. Mira, Kaide. Aunque entiendo. ¿Viste cómo tu papá le dice preguntarle a tu mamá y tu mamá te dice preguntarle a tu papá? Y mirando a Kaide, digo, dejando el plato de la cuchara dentro del plato. Aunque entiendo que también hay una urgencia de resolver esto que está pasando a nivel interior, que genera muchas cosas y que es necesario saber qué es. Yo no entiendo nada de esto. Y yo no sé cómo explicarlo. Ahora, simplemente lo hago. Eso es un problema. Ahora sabemos una cosa, que no es la espada, sino Edur. Es que la espada no era, nunca fue la espada no es mágica, ya la había investigado. Entonces, ¿Edur es un guerrero mago? Algo así de raro. ¿Qué es? Realmente. Entre todas las cosas que hay acá, ¿no hay un test que pueda tomar él?
para determinar para qué tiene aptitud? Oh, sí, hay. Altamente mortal. Podríamos todos tomar ese test. Altamente mortal. Y ustedes no tienen alas. Ah, pero puedo volar. Aptitud, no altitud. Ah, sí, sí, hay de esos también. Son menos letales. Menos letales. Ok. Creo que yo me voy a quedar en la biblioteca. No me pasó nada letal en la biblioteca, ¿eh? La biblioteca está protegida. Pero los libros no vuelan. Ajá, exactamente. Solo te miran un poco mal los que te ayudan, pero... No, no, no. La gente que vive en la biblioteca tiende a ser muy observadora y rara vez sale del lugar. Entonces, son todas personas nuevas las que llegan para ellos. ¿Y si yo me pongo incómoda, ese se pone incómodo? No. Entonces no entiendo por qué estaba incómodo. Y tal vez por tu sombrero. ¿Qué tiene de malo mi sombrero? Ustedes tienen plumas. Mira para el costado. No, no comparto. Sombrero, tu apellido... ¿Qué pa? Bah. Hay una reputación que se acarrea y señala el libro de Se Busca. ¿Qué lo va a agarrar? ¿Cuántas maralas hay adentro? ¿Empiezas a buscar maralas? Sí, sí, sí. Está bien. A ver si conozco algún tío. Todos los que hay estén mirando el libro, todos los que estén mirando el libro van a ver cada vez que caigan encuentro un marala. Late. Nola. Ah, esta es la tía. Ojeando solo ves 11. Ok, no puedo decir nada. Miro a Kaiden riéndome. Buena familia, sin duda. Sí, sí. Ah, es excelente. Pero tu mamá no tiene un collar que... No, mi mamá no. No tiene un collar que está relacionado con un negromante letal. Ah, mira. Hey. Hey. Ya hablaré de eso con mi madre cuando estamos de nuevo en Nube Solitaria, cuando tenga acceso al espejo. No lo hables, ese es el espejo. Jagger, dos dedos acá. Hace dos. Desde el espejo te escucha un montón de gente que vos no sabes que está escuchando al otro lado. No hables de eso. Okay. No significa concéntrate. O dos dedos de frente, ¿eh? Pero bueno, también. Así que me quieren decir que cuando le dije a mi madre que era abuela. Sí. Y todas mis hermanas se rieron. Sí. Y ella. Ok. ¿Me vio más por gente? Si había alguien escuchando justo en esa dirección, lo había, sí. Por eso cuando hablé con. Mi padre tuve que tener un poco de cuidado con las cosas que decía. Okay. Eso explicaría por qué nos están persiguiendo tantas personas intentando. Hey, deberíamos tener algún medio de comunicación. ¿Sí? Una vez escuché un relato de un viejo maestro mío acerca de un hechizo muy poderoso. Un hechizo que permitía a un grupo de personas viajar de un lugar a otro a través del aire. Sí, como un portal. Y aparecer en otro lugar. No, empezaba con T. Trampolinificación o... Claro, hacemos así... Tiene sentido que se llame trampolinificación. Es como una especie de trampolín en el que uno salta de un lado al otro. Sí, claro, que sí. Ah, un trampolín. No. Teletransportación, así. Con un portal. No estoy seguro. Sí, pero bueno. Conseguir ese hechizo. Pero podríamos viajar de un lado al otro para hablar con las personas que necesitamos hablar.
O puedo mejorar el barco para ir más rápido todavía. O un cañón gigante en el que se pueda meter a una persona y mandar. ¿Qué durase? ¿Viva? Bueno, voy a dormir. Sí, idealmente sí. Nos vemos mañana, Dur. Descansa. Uh-huh. Se levanta y se va. Ok, apenas se va. Ay, se acerca a los otros dos y les dice: había un montón de gente dentro de la cabeza de Dur. Ok. Sí. ¿Quién es? Estaba sonrisas, estaba Medi. Y había una cosa que estaba relacionada con Bojagger, creo. Sí. ¿Conmigo? Era como... ¿Cómo está relacionada conmigo? Es que es así. De verdad, cuando estuvimos en el bosque de... Antes de llegar a Sirmo, de las hadas, ¿sabes? Uh-huh. Bien. Hubo un sueño en el que todos nos encontramos en el nube solitaria. Se ve que Sgur quedó como clavado, anclado a ese sueño. Y cuando entré, yo solo quería escuchar lo que decía la espada en Grum. Cuando entré, había un cal oscuro, Vines. Era un cal malvado que representaba todas, supongo, el odio y las inseguridades de él y de Dur, que eso era lo que estaba enseñando este maestro. Y me atacó, así que fui para abajo porque no lo encontraba a Dur, a la habitación de Dur. Y la habitación de Dujager está cerca de la tuya. Y ahí vi esta figura de hojas arremolinándose, que estaba como en la puerta de tu habitación. Y estaba Sonrisas, y estaba Medi, y estaba Dur durmiendo. No tengo ni la más remota idea. ¡Yo tampoco! ¿De qué puede ser eso? ¿Puede ser que sean los fantasmas que están en el nube? ¿Pero por qué estarían en la cabeza de Dur? Creo que por eso el Bóndiga se metía para protegerlo y a Dur lo molestaba. Pero no entiendo. ¿La Dur de verdad es el que está dormido y el que está despierto es un fantasma? Creo que nos hubiéramos dado cuenta. No sé, Dur siempre fue medio raro. Pero tiene algo de sentido lo que dice Vines. Que no sea el verdadero Dur, pero dice las mismas tonterías que siempre dice. No, no, no que sea el verdadero Dur, sino que junto con él, o a él están ligados ciertos eventos mágicos del barco. Y que a lo mejor a través de meterte en tu cabeza pudiste ver esas cosas que también... O a lo mejor, no sé. No sé, esa, no entiendo. Yo solo esperaba eran algo mío en su cabeza, los ve como esas criaturas. O... Es que esperaba encontrar algo que estuviera dando esta magia o algo así, pero él estaba dormido y alrededor tenía todas estas otras cosas. Así que no entiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? Creo que porque estaba siendo absorbido por sus emociones negativas representadas en Cal. No sé. Pero estaba asustado cuando se despertó. No estaba como a gusto con lo que estaba haciendo. Lo noté. Por eso creía que encuentre a alguien que... No sé, lo pudiera guiar mentalmente. A lo mejor lo que voy a decir es un poco racista. Pero... Para que me abrocho el cinturón de seguridad. Te hicieron una pregunta ahora. Cuando vaya a ver al Firbol, podemos preguntarle, ya, si ustedes quieren ir conmigo, pero puedo preguntarle acerca de esto. ¿Por qué? Porque los Firbol que nos hemos encontrado, todos están relacionados a la magia. Y parecen ser gente sabia y poderosa y mística y todo eso. Entiendo a lo que te referís. Quizás ayude. Porque yo claramente no tengo nada de idea sobre esto. O sea, yo solo esperaba encontrar palabras en Grum. No. 5 entidades ahí adentro.
Bueno. ¿Cinco? ¿Y una de ellas relacionada a mí? Eso me genera curiosidad. Si no, no sé si estaba relacionado a vos. Me hizo como acordar. Edur dijo que desde que estuvo como guardia en esa caravana de la que volvió él solo, le había pasado algo en ese bosque. Y sabemos que ese bosque estaba relacionado con las hadas. Y yo al principio sospechaba que, bueno, quizás uno de estos seres extraños le ofreció magia, le dio el don de la magia o algo así. Pero no estoy segura. No pude hablar con nadie porque se sacudió todo y volvimos. O lo secuestraron y lo cambiaron por otro Edur. Y es una de esas criaturas como la que nos encontramos que cambiaba de cuerpo. Pero nos hubiéramos dado cuenta. Albóndiga se hubiera dado cuenta. No. Teoría descartada. Si pudiera cambiar de cuerpo a voluntad, no te hubiese pedido nunca. Además, el hechizo para cambiar de cuerpo. Estoy muy perdida en esto, chicos. Realmente. Y si todos nosotros no tenemos ¿cómo? Idea. ¿Cómo? Tal vez solo está loco. No. Es muy joven para estar tan loco. Pero pasó cosas bastante traumatizantes. Sí. A ver, vivir una vida de piratería con ese lado. Es más normal de lo que crees, pero a veces que no sabe qué líneas hay y qué no líneas hay y cruza todo, sin importar qué está pisando. Bueno. A lo mejor eso tiene que ver con que nadie le haya explicado acerca del bien y del mal. Me parece que es mejor. Pero Cal sí habló con él sobre esas cosas. Siempre lo mandamos a Cal a explicarle. Sí. Creo que le hizo que le afectó bastante el tema de Cal. Que quedaron cosas incompletas ahí. Pregunta. Sí. Todos hablan de que Cal era un gran guerrero. Ajá. Uh-huh. Pero además, han nombrado que Cal utilizaba magia. Uh-huh. Sí. ¿Cómo Cal aprendió a usar la magia? Nunca aprendió. Porque se lo dio el Gran Badass. Ok. ¿Y hay alguna posibilidad de que Cal le haya dado magia a Dur, al igual que el Gran Badass se la dio a él? Es que Cal está en la bruja, lo vi. ¿Y antes? No tuvo forma, estuvo con nosotros todos los últimos. Claro, aparte debería ser un hechicero muy poderoso para poder darle magia a otra persona. Todo lo que tengo entendido son entidades, sí, poderosas o deidades, cosas de ese estilo. A ver, la burbuja del abismo. Es un lugar físico muy pequeño, aunque adentro tenga mucho espacio. A lo mejor Cal y el Gran Babas están envueltos en uno solo y algo de eso puede haber pasado. El problema es que Dom nunca estuvo en contacto con la burbuja de la misma más allá del barco. Y eso le pasó justo cuando no estábamos juntos. Perdón. Pero ya están cansados. Pero un día largo. Así que no quiero interrumpirlos, pero vamos a ir a la pausa rápidamente. Dale. Vamos a seguir la conversación si quieren. Pero tengo una urgencia yo. Que no se vayan a ningún lado, ya volvemos. León quiere ir al baño. We'll be right back.
Buenas, buenas. Ahora sí, antes de irnos a la pausa de emergencia, estaba teniendo una conversación muy interesante sobre qué le estaba pasando a Edur o a todas esas personas que están allá adentro. ¿Cómo es esa peli? ¿Qué está? ¿Qué le pasa a Kevin? ¿Qué le sucede a Kevin? Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Edur. No la vi la peli. Es muy oscura y es terrible. Ay, tenemos que hablar de Edur. Bueno, conclusión. No tengo ni idea de qué le está pasando, pero se me ocurre algo. A ver qué piensan. Mañana puedo proponerle de hacer exactamente lo mismo que hice hoy. Que no era entrar en su mente ni nada, pero era simplemente hablarle. Para ver si vuelve a pasar lo mismo y si se despierta y ve a esas otras cosas, energías, personas, entidades, no sé, ahí adentro y toma control o les habla o se comunica. No tengo idea de cómo funciona eso, así que... ¿Y no lo mata? No creo que lo haga. Quizás le pregunta al Bondiga qué piensa. Me parece el más experto de todos nosotros en esto. Sí. Miran para el costado y alrededor del Bondiga hay unos oblins jóvenes, jóvenes, 12, 13 años, como girándole alrededor y bailándole. Muchachos, lo miran a Jagger todos, amigos, y salen corriendo. Quita. Cae de tira. Cae de hablar con la voz y ¿qué estaban haciendo? Le va a preguntar. No sé. ¿Ubica alguno de esos oblins? No sé, supongo que estarían adorando su nuevo dios o una etapa muy hormonal, ¿no? Recuerdo mi adolescencia y no es un lugar a donde quiera llevar mi mente muy seguido. Creo que la mía no fue tan terrible como la tuya. No por terrible, sino vergonzosa. Eso puede ser. Bueno, ese es el único plan que tengo. La verdad es que no sé más nada. No sé qué opinan ustedes. Sí, es un ambiente controlado y aparte con personas en las que Dur confía. Yo calculo que va a ser mejor que con un profesor maligno, raro, con espadas raras. Sí. Al final parece que no era malo, pero parecía malo. Hay gente muy rara, creo. A mí no me inspiraba confianza. ¿Vos sentiste algo raro, Jagger? Son gente muy dedicada a su propio estudio y a su propia concepción acerca de las cosas. Y entiendo que a veces... O sea que sí. Nosotros vemos como malo, para ellos simplemente puede ser distinto. Está bien. El Dor igual no se sintió cómodo, se quiso ir. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y ahora está salvo, de nuevo. Bien. Así que... Bueno. ¿Qué hora es, Leons, más o menos? Como las 12:30 de la noche. La cantina está que explota de gente porque los goblins son principalmente nocturnos. Que por eso estaban todos bailando. Quedaron diciendo, no sé. Por otro lado, ustedes. Yes. Bueno. Yo creo que voy a ir a dormir. Voy a volver a adelantar. Y voy a esperarlo duro. Ver si quiere hacer esto. Por mi parte, voy a ir a mi nido a dormir. ¿Más vais? Ya quiero dormir. Y después ir a leer todos los libros que tengo pendientes. Ah, no te olvides de ir a buscarlo a este tal... Sí. Vale. Es que va a ser... Tal vez en la biblioteca encuentre alguna pista sobre cómo encontrar el taller de él. Ah, tenés que encontrarlo, cierto que estaba escondido. Ok, me parece bien. Bueno. Bueno, mucha suerte buscando a Wally.
Tenía muchas ganas de hacer ese chiste, ¿no? Quería que hace mucho rato quería hacer este chiste. Ay, por favor, el nivel de comedia de este capítulo se va a llamar la Divina Comedia. En la pausa, Chris me dijo: imposible elegir un Nick. Posta, qué difícil que está. Bueno, Kevin se va a ir a dormir con albóndiga. Pero antes de irse a dormir con albóndiga, le va a preguntar esto: que tenían dudas los tres, porque les da miedo, como dijo Baggins, que sea letal o algo así. ¿Qué le va a decir? Le va a preguntar si es seguro que vuelva a pasar lo que pasó hace un ratito. Si no le va a hacer nada de duro. Para, León, ¿a qué te estás refiriendo? Al bóndiga. A entrar de nuevo con telepatía en la mente de Dur y despertarlo para que hable con el bicho de las hojas, el bicho medusa y el bicho sonrisas. Ah, o sea, vos le estás preguntando a bóndiga si puede entrar. Si él sabe, él es el experto, como dijo Jair, en este ámbito. Si él sabe qué. ¿Sabes si es seguro? Ah, ahí está. No sé. Es la única respuesta que da. ¡Tanto quilombo, pero no sé! Y no estaba entendiendo yo la pregunta. No, albóndiga la entendió el toque. Albóndiga sé que la entendió el toque. Sí, respondió rápido. Yo no soy el experto en mentes. Albóndiga estaba colgado, ¿eh? Se estaba deslizando para un costado. Sin control. Y... si llegara a pasar algo, ¿podemos pedirte ayuda? Sí. Gracias, Albondi. Después decime dónde querés ir, así vamos. Y no nos olvidamos del lugar especial al que querías ir. ¿Me responde? ¿Dónde sí? Ok. Mis caen, se saca el sombrero, se lo pone en la cara y se duerme. Acomoda cada uno en sus niditos. Cierra los ojos para un merecido descanso. ¿Qué necesitaban? Recuperan todo lo que perdieron, todos los puntos de vida que perdieron también. Sí, me dolió ese golpe de cal. Se duermen, se desmayan todos. Y el otro día de la mañana vuelven a despertarse, estirándose, muy, muy cómodos. Esta vez notaron que, bien cuando se despertaron, en el nido de ustedes, de cada uno, les pusieron unos colchones. En vez de dormir en un nido de ramas y paja, qué sé yo, le dieron un lugar para que gente que no tiene plumas. Qué amables, ok. Cuando se van ustedes todos los bulín que tienen los ojos así, medio cerrados, abiertos, todos despeinados en las plumas, lo miran allá a irse. Y se meten todos una vez más tapándose con las alas para dormir. Saludo antes de irme. Te van a hacer una maldad llegar cuando te vayas. Grandes ronquidos han causado grandes desvelos. Grandes desvelos han dado a luz grandes ideas. ¿No es así, Magis? No, hay que dormir mucho para poder descansar. Entiendo que no hay que ser muy inteligente para indignado hacer esa afirmación. Hay que dormir mucho para poder descansar. Uh-huh. Ya que es cansado para poder pensar. Bien. Y con la panza llena. Ok. Con hambre no se puede pensar, ¿no es cierto? No, eso es cierto. Eso no es muy cierto. No se puede. Así que antes de pensar en cómo accionar en nuestra vida, voy a ver. Para comer. Caen también, pero va a ver, bueno, si está el famoso Edur por ahí, o si se despertó o algo. No, Edur está al lado de usted. Ah, está redormido todavía. ¿Cómo dormiste? ¿Eh? ¿Dormiste bien? Oh, tenía a este roncando al lado. Siempre lo tuviste al lado. Pero ahora está el... Ah, bueno. Además, las olas disimulan bastante el sonido.
Eso es un buen punto. Bueno, Kayen se va sirviendo cosas raras distraída para comer, ni está mirando. No, eso es vómito. Ah, gracias. Edur, mientras te fuiste a dormir, charlamos con Baines y Shire, también con el bondio, y se nos ocurrió que antes de que vayas a esta clase, para ayudarte, puedo intentar hacer de nuevo lo que había hecho antes, a ver si esta vez vos podés tomar control de lo que está pasando ahí adentro. ¿Qué te parece? ¿Adentro de dónde? De tu cabeza. Pero yo tengo control. Estabas dormido, te vi dormido y no me pudiste saludar. Y ahora estoy despierto. Pero dentro de tu cabeza, ¿estás despierto o estás dormido? Te mira. Es re temprano para esto, Kaya. Perdón, pero no entiendo y quiero entender. Puede ser más tarde. Puede ser más tarde. Después de desayunar, porque después me tengo que ir a la biblioteca. Bueno, sí. ¿Qué está hablando? Frustrada se pone. Cuchara, cuchara. Bueno, le sirve todo. Saluda. Tranquilos. Ahora reconocen grupos de alumnos que van y vienen. Reconocen a los que van con el... este oscuro que no fue Edur, bueno, un grupito ahí, todos recluidos, serios, muy, muy concentrados en lo que están haciendo. Pero en un grupo un poco más relajado, que son los que con los que se encontró Vines, esos que estaban ahí volando. Un poco más distendidos, alegres, molestándose entre ellos. Y así empiezan a reconocer otros grupos, parece ahora entienden más o menos cuáles son las clases que cada grupo toma. Man. Los identifican. Están vestidos del mismo color y todos tienen su brazalete con bandas. Ay, ¿lo vemos a Olstein? ¿Quién? Olstein. Ah, Olstein. A ver, hace una entrada de percepción. Yeah. Olstein, me ve pobre. Percepción. ¿Te habías olvidado del pobre Olstein? Me había olvidado de Olstein. Como siempre estoy muy distraído. Y no, está re dormida, no entiende nada. Mi tirada de percepción, en realidad, es identificar, a ver, quiero ver cómo se están organizando. Me llama mucho la atención esto de los brazaletes, que los como las cintas que utilizan, que también las vi que las utilizan para marcar su rango en la clase. Empiezo a mirar, tratando de entender un poco cómo van. Miro a Baggins. Investigación, entonces, tú. Ah, ok. Tirado de inspection. Oh, ¿cómo están esos críticos? Todos los que no salen el resto del tiempo. Muy bien. Sido amigo, ¿cómo está? Comiendo los cereales. Sí, sí, los estoy mirando y le digo, ay, se organizan en cuatro casas. Como que absorbes toda la información que hay sin darte cuenta que no la sabías, digamos. Simplemente la ordenás en tu cabeza y te queda el registro. Unos instantes después te sorprendes. Pero por ahí es mejor quedarte esa sorpresa, para ver. Ok. Identificás que en las bandas estas oscuras que tienen, las líneas que van desde el codo hacia la muñeca representan el grado de estudiante que tengan. Mientras más cerca de la muñeca que tengan estas bandas de colores, cerca están de los maestros. Los maestros tienen dos bandas de colores bien, bien sobre la muñeca, una oscura y una de algún color que representa claramente la clase. Y las bandas que cruzan son las de rangos militares o de ejercen algún tipo de seguridad dentro del monasterio. ¿Olberto tiene alguna? Sí. Tiene una sola, una banda blanca, bien bien en el codo. Parece incluso que se la agregó él. Mi vida. Ok. Bien. Bueno, tareas para hoy. A mí me toca hablar con los cazadores y seguir tratando
de superar las pruebas del viento. Yo tengo que ir con lo de las espadas. Sí, pero antes hacemos todos juntos eso que te dije. Yo voy a ir a la biblioteca y... ¿vale? Yo te acompaño a ver si encuentro algún libro que hable sobre este profesor y su taller de mecánica o cómo encontrarlo. Puede ser que haya algo escrito por alumnos incluso. Buen punto. Bien. Cae el mirador. Van es mirador. Dormir algún día. ¿Qué? ¿Algún día? El plato. ¿Alguien está un poco más despierto? Bueno, dale, tirame el coso ese. ¡No funciona así! Ah, ¿no hay rayos? ¡Ah! ¡No! Y pero estás todo el día... ¿Dónde estabas ayer? Con el tipo de la espada roja. ¿Y cuando te hablé y pasó todo el otro, dónde estabas? ¡Ah! No sé de qué estaba hablando. Exactamente. ¡Vamos afuera! Bueno, okay. Te arremanga. ¿Qué pasó? No tenés ninguna oportunidad. Vamos afuera. Lo mira Edur como en broma, pero mira, pero en serio. No tenemos ninguna oportunidad. Ok. Bueno, está bien. ¿Qué hago? Cae muy afuera, a un lugar donde no haya tanta gente que no esté circulando. Es un balconcito bien ventilado, que da a un hermoso acantilado, lleno de plantitas, arbolitos, muchas corrientes de viento. Ven algunas pequeñas familias de buhosos ahí. Los gritos de los buhosos. Los gritos de los buhosos. ¡Basta, Viteca, calmate! Los miro con cariño porque me empezaron a gustar mucho estas criaturas. Bueno. Yo voy a tomar la misma posición que antes, al medio de ambos. El acantilado no está cerca, o sea, no quiero que el club salga volando, ¿no? Por favor. Previendo esto también, me pongo de espaldas al acantilado. Por si alguno. Kaiden telepáticamente le dice a Jay, si pasa algo, tengo en mi mochila un sombrero para que la gente pueda caer bien. Pone esa gradura en la cabeza. Bien. Kaiden se saca las botas. Pone las patas en el suelo. ¿Qué pasó? Sí, dale, seis, que yo rompí todo. No hay problema. Y va a hacer exactamente lo mismo que hizo ayer. Pero esta vez, nada, sabe que ya habló con Albóndiga de que cualquier cosa los puede ayudar. Tiene el consentimiento de Dur. Así que va a usar telepatía en Dur. Bien. Esta vez no hay ningún tipo de resistencia. Ok. ¿Los demás qué hacen mientras Kaiden está ahí? Sé que Jagger va a estar ahí... Voy a estar ahí, voy a concentrarme. ¿Eh? Y voy a. Voy a tratar de poner mi propia energía mágica en esto. No de un modo que voy a entrar a hacer ahí porque no tengo ni idea de cómo se hacen esas cosas. Pero no. Sino tratar de calmar el ambiente. Que todo se ponga sereno. No sé, crear las condiciones necesarias para que esto salga bien. Y estar conectado mágicamente, o sea, con el ambiente, con ellos. Que de alguna forma todo se sienta chill, lindo. Perfecto. Yo por otra parte, le voy a atar una soga en la cintura de Dur. Por las dudas. Bien. Con este pibe nunca se sabe. ¿Y el otro extremo de la soga? Se lo voy a dar a Jagger para que lo tenga. Está bien. Ok. Bueno, Kaiden. ¿Le hablas con telepatía, Edu? ¿Qué le dices? Hola, Edu. Soy Kaiden. Vamos a intentar encontrar eso que está escondido acá. Hola, Kaiden. Bueno,
Está medio vacío. Saca tu espada. Saca su espada. Bien. Y prendela en llamas. No sé hacerlo. Sí sabes hacerlo. Enciende. Ok. ¿Pasa algo dentro de la cabeza? Adentro empieza a aparecer este lugar. El mar por el cielo. Y el barco se forma desde él hacia afuera. Y está navegando en un mar de nubes. Ok. ¿Lo veo duro ahora ahí? Está duro y está cayendo. ¡Edur! ¡Hola! ¿Me ve? Sí. Ok. Bien, acá era donde estaba ayer yo y vos estabas dormido. Y acá era donde había un cal oscuro que estaba pegándome. Ah, bueno. Bajemos a ver si vemos lo mismo que vi ayer. Bueno. De nuevo, ¿qué? La transición es como si vos estuvieras quieta pero y las cosas se mueven alrededor tuyo. Llegas a la parte de abajo una vez más, estás en la habitación. ¿Mm? Edur está al lado tuyo. Ahí está. La medusa iluminada de este azul casi celeste. Con risas. En una forma fantasmal. Esta criatura extraña hecha de jirones de viento. ¿No hay rastros del cal oscuro? Está la habitación de Edur cerrada. ¿Crees que puedes abrirla? Sí. Una vez más, se trasladan ahí. Abre. Adentro está la bruja del abismo, quebrada. Y el rostro de Cal. El ojo cerrado, el otro está tapado por un parche. Ok. Siempre esto está no. Así. Oh, pero siempre habías visto esto y siempre habías visto a Medi, sonrisas y la otra cosa ahí. No, sonrisas estaba hace poco. Pero. ¿Y por qué está acá? No sé. ¿Te acordás que les dije que siempre tenía el mismo sueño desde. ¿Y no les preguntaste nunca? No me hablan. Vamos a preguntarles. Bueno. Estás enfrente de sonrisas. A tu izquierda la medusa y a la derecha la criatura está. ¿A cuál querés preguntarle primero? Yo ya le intenté hablar a todos, no me habla nadie a mí. Voy a usar telepatía dentro de la telepatía, no sé. Quiero hablar con sonrisas. A ver si me habla o algo. Haz una tirada arcana. Ay, Dios mío. Presión. Arcana. Bien. Manipulás una vez más esta energía. Y te aleja. Lo único que sentís es un rastro mágico, pero muy similar al de Jagger. Diferente al tuyo. Ya te ha pasado algo así. Cuando intenté hablar con sonrisas. Cuando intenté revivirlo a sonrisas. Ah, él intentó revivirlo a sonrisas. De revivir las sonrisas. Y esto lo siento cuando hablo, cuando conecto con. Ok. Sigo sin saber qué es eso. Sonrisa sigue igual, no reaccionó. Está ahí, sí, mirando la pared. ¿Medi? Este. Flota. Tentáculos medio. Sale. Como un ritmo raro. ¿Qué haces?
Intento también. Con esa tirada no hace falta de un 30. Inmediatamente reconoces que te está respondiendo. Okay. Parece estar intentando comunicarse. Ok. Pero esta vez la limitación es otra. ¿El idioma? Sí, pero no tan el idioma, sino el medio. Necesita un canal por el cual traducirse. ¿Está albóndiga conmigo? No. Pensé que había entrado conmigo, ok. Un canal por el cual traducirse. Claro, no tengo ni idea de eso. Vayan, se comunicaba con Medi. Vamos al coso de las hojas. Inmediatamente reconoces lo mismo que con sonrisas. Hay una energía muy cálida que emana de esta cosa. ¿Y qué siento? ¿Me hace acordar a como cuando Jagger tira su magia? Algo así. No ves ninguna de estas mariposas de fuego, pero sí escuchás un que tal vez sea lo que escucha él, o por lo menos está cerca de eso. Algo le está hablando a Dur, pero todavía no lo escucha. Algo así. ¿Puede ser? Y del otro lado está Cal, en esta burbuja del abismo rota. Uh-huh. Ahí me vuelvo a Dur. ¿Cal tampoco te contesta? No habla nadie, estoy re solo acá. Bueno, estamos todos solos en la cabeza, ¿no? Claramente vos no, Edu. Eso me hace sentir mejor. Me alegro. Vamos a la parte donde está Cali en la burbuja del abismo. Además se trasladan hacia... También está igual, quieto, no hace nada. Está quieto, solo le ves la cabeza por sobre la burbuja. El resto del cuerpo está como hundido en la oscuridad. ¿Se usó? No sé si es usar. Quiero expresar, detectar magia acá adentro. A ver si. Bien. Evidentemente todas estas criaturas, incluso sonrisa, emanan. Pero hay una parte muy clara en el mástil del barco. Fuera. Hay un brillo opaco casi. Medio violeta, pero como que el color chorrea. Cuando se trasladan hacia ese lugar, ves la bandera que tiene el barco. No es la que tienen ustedes. No hay nada en esa parte del mástil. ¿Cuál es? ¿Qué bandera es? Quiero leer, detectar magia. La bandera es un círculo que tiene algo así parecido a una... como una telaraña, pero de hilitos. Le cuelgan del círculo este de madera. Algunos... pequeños amuletitos chiquitos, piedritas, huesitos, plumitas. Ah, es como un atrapasueños. Parece. Adentro de la bandera. De ahí sale más magia. De ahí sale más magia. Y siento como que Edur está anclado a eso, o que alguien se lo puso y que está espiando a Edur. Dame un segundito, que también reconoces la escuela. La escuela es de Neuromancy. What the fuck? ¿Eh? No tiene sentido nada de todo esto. Neuromancia. Vos lo que sentís es como si Edur estuviera limitado por eso. Bien. Y esto es claramente distinta a la magia que las otras cuatro cosas representaban. Sí, las otras cosas eran... ¿Eran iguales esas otras cuatro cosas? No. Cada uno tenía su diferencia. Lo de sonrisas y este ser era algo mucho más cálido, mucho más natural.
Lo de Medi era algo medio inentendible, pero nada, para nada agresivo. Esto es... ¿Y lo de Cal? Lo de Cal es lejano, es ajeno. Como si no estuviera cerca de este mundo. Pero no hostil. Esto es como si fuera un ancla gigante en el mástil del barco. ¿Puedo levitar hacia la bandera? Sí. ¿Te trasladas? Estás en la bandera. ¿Edward vino conmigo? Sí. Ok. Nunca pude arrancarla, tío. ¿Por qué sentías que querías arrancarla? Mientras tanto, afuera, la cuerda de Vines empieza a serpentear. La vena cae, ponerse mucho más pálida y empezar a sentir peso, como si estuviera. Si la gravedad se hubiera incrementado hacia ella. Lo mismo le pasa a Dur, están haciendo fuerza para sostener. A Kaiden le salen venas negras desde el cuello hacia. ¿Y a Dur también? ¿Qué van a hacer? ¡Deberíamos detenerlos! ¿Debería aplicar el contrahechizo? ¡Contraspepa! ¿Cómo los veo? ¿Les está haciendo daño esto? ¿O es como un efecto mágico? Como si lo estuviera drenando. Vos lo sentís así. Les está quitando las energías. Están con los ojos cerrados, cediendo ante esto que los atrae hacia el suelo. Alrededor de ustedes, un grupo de Ulins miran. Voy a castear. Agarrar ambos de las manos y cerrar los ojos, y alrededor, como si un dedo invisible empezara a dibujar desde el aire en la tierra y alrededor nuestro en un círculo perfecto. A medida que la tierra se va abriendo, una luz blanquecina, verdosa, empieza a aparecer a nuestro alrededor, quedando nuestros cuatro cuerpos dentro de este sitio. Y el aura resplandeciente, quedándose muy brillante. Lo que estoy casteando es aura de vitalidad, que lo que hace es, bueno, curar a los que estén adentro de este radio. Uh-huh. Y bueno, es un hechizo de concentración y sin dudas es de vocación de paladín, así que si hay un algo, debería al menos de darme cuenta. Bien. ¿Baggins? Yo voy a mirar, me voy a acercar a los Oblins. Están ahí dando vuelta. Un par salen volando. Bueno, los que no salgan volando, les voy a preguntar si conocen algún profesor que sepa de sueños y magia. Y si lo pueden llamar. ¿Haz una tirada de persuasión? Le sumo mi más 4. ¡Más 5! Más 5, ¿cierto? Cinco. Me olvido que es el coso de inteligencia. Uno de ellos dice. Sale volando. Chris, haceme una tirada de arcana.
Claro. Dieciocho. Cuando te conectas con Kaiden y con Edur, se mezclan los dos momentos. Ves el balcón en donde estás, Baggins hablando con los otros Oblig. Pero también ves el barco. Ves el. Lo ves a Dura, Kaiden, el mar en el cielo, las nubes abajo. Y ahí lo ves. La bandera. Es un. Ancla, como le decía Kaiden. Coño, lo detectás. Está absolutamente maldito. Está imitando a Edur. ¿A qué nos referimos con limitando? Eso no estás muy seguro. Pero sabes bien lo que hace un ancla. Ok. Hager aparece al lado de Kaiden y de Edur. Mirando la bandera. ¡Ah! ¡Jagger! Hola. ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? Ni siquiera yo sé. Hay un montón de cosas extrañas acá, pero eso es malo y hay que sacarlo. Sí. ¿Y cómo? Creo que es magia. Kaiden va acercando la mano. Puedo tirarle. Quiero usar Dispel Magic. A ver si funciona. ¿De qué nivel? De sexto. ¿Qué? Segundito. Estoy súper concentrada en sacar esa cosa de ahí. Bien. Voy a hacer algo terrible, no sé. Dur seguro que es una entidad dimensional. Nos vamos a matar a todos. ¿Edur? Yo qué sé. Sí, no sé. No lo sé. ¿Por qué está esa cosa ahí? No lo sé. Cae en la vela, quiere sacar. Vamos a leer Dispel Magic. Tenés que hacer una tirada, ¿no? No recuerdo, creo que vos tenés que hacer una tirada. Yo tengo que hacer una tirada. Porque depende del nivel. No recuerdo si es 14 o. No, acá está. Bien. Cualquier nivel de 3 o menos se dispelea. Por cada nivel arriba de 4, automáticamente termina el efecto. Por cada nivel arriba de 4 o más, uh-huh, hay que hacer una tirada de dificultad 10 más el nivel del hechizo en una tirada exitosa, el efecto termina. O sea, wait, for each spell of... Claro, si el hechizo es más alto de lo que yo estoy tirando. Sí. Ok, ¿y esto de qué es? Es más alto que 6. ¿Quién carajo puso esto acá? Suerte que tiré 6. DC igual a el spell level. ¿Cuál es el DC? Spell casting ability. ¿Tira? Ah, tiro. Nunca me voy a enterar de qué es. Ok. Spell casting ability. Esto es... Igual, pará. Estoy haciendo mal las cosas. Es que... Estás preparando el hechizo. Ok. ¿Estás los símbolos? ¿Te das cuenta que no va a funcionar? No es algo disipable. Ok. No estás segura que es. No estoy segura que es. No. Ah, ok, le tiro a identificar. Ok. Es una maldición. ¿Una maldición en el duro? Lo miro a Jagger. Pará, yo no puedo. Dispel Magic. Los no se disipan. Se rompen. Jagger, esto es una maldición. Y... ¿Vos podés sacar esto? Miro a Edur. Mira. Edur, ¿esta es tu maldición? ¿Qué? Es una pregunta. ¿Es tu maldición o esta maldición?
No sé, un día estaba ahí. No, no es mía. No me la compré. Miro al barco. ¿Sí? Miro a Kaiden. ¿Es esta la maldición de Dune? ¿O es la maldición de Nube Solitaria? En ese momento, mientras tanto, afuera del barco, perdón, afuera de la cabeza de Dune, un aleteo te hace oír en el balcón. Viene un oblin enorme, casi tapa, haciendo sombra a Baggins con sus enormes alas marrón dorado. Mira. Ojos son oscuros y profundos. Y parece que te está atravesando con su mirada. Está viendo mucho más. Me siento intimidado. No solo es imponente, sino que se arquea hacia vos, parece. ¿Hola? ¿Hola? Dice una voz suave. Dulce, guarda las alas, perdón. Vieron que estabas en aprietos. Yo no, pero mis amigos creo que sí. Están metidos en un sueño. Algo medio raro. Y ahora. Eran primero ellos dos, y después se metió él, y quedaron así. Poshager no... también ves esto, perdón. Vos estás viendo los dos. Uy, qué quilombo. Sí, es difícil concentrarse. Por eso cuando estoy dentro del plano, me escuchan y todavía me ven como una posición rígida. Estoy poniendo toda mi concentración en esto. Bien. Con todos tus amigos, te dice. Estás bien. Lo que podemos hacer nosotros ahora es asegurarnos de que sus cuerpos estén seguros. De eso no queda ninguna duda. Hace unos movimientos y un grupo de alumnos se forma alrededor de ellos, como protegiéndolos. Incluso en el aire ves a algunos volando para la parte del balcón. Lamento decirte que lo mejor que puedes hacer es ir a ayudar. Pero ¿cómo? Yo no sé de sueños y magias raras. Y no, que ellos tampoco. ¿Vos querrías que ellos estén solos en una situación así? No les va a pasar nada. Nosotros acá afuera nos vamos a asegurar de que estén. Bueno, ¿y cómo hago para entrar? ¿Y cómo hizo para entrar él? Tiene que ser un acto significativo. Algo que vos quieras hacer para ayudar a tus amigos y entrar en contacto. Me acerco caminando a Edur y lo abrazo en la cintura. Y pienso muy fuerte. Tengo que ayudar a Edur. ¿Entrás? Lo que yo digo se escucha en ambos lados. Sí, lo que vos decís se escucha en ambos lados. Lo harás eso. Noins. ¿Escuchás? Estamos en el nube. Y hay un ancla. Y hay magia. Y una maldición. Escuchá lo que dice tu amigo. Ok. Está guiando. Ok. Me pongo a pensar fuerte en el nube. Bien. De repente, te abrazas a Edur, pensás en el nube. Y sentís la electricidad de tu llave activarse casi. ¿La ves? Abrís los ojitos un poco y es la misma electricidad que conecta los cables de Britannia. La agarro e intento hacer el gesto que hago cuando estoy prendiendo el motor de medio. ¿Hace una tirada arcana? Uh,
Y le sumo mi más 5. De repente sos arrastrado por una energía imposible. Estás medio flotando en la nada. No sentís que caes, simplemente estás flotando, pero algo te lleva. Mirás hacia abajo. Hay un rayo de electricidad envolviéndote en los pies que te está guiando. Y aparece Vines al lado de ustedes. Vines. Parados enfrente de la bandera. La bandera esta que dije con el atrapasueños. Creo que entendí algo. Está absorbiendo cosas que rodean a Edur. Por eso está Sonrisas abajo, por eso está Medi, por eso está en la parte de Jagger. Y por eso quizás está en la parte de Cal. Tengo entendido que hay un ancla. Que hay que... Es esta bandera, Vines. Es como una maldición que tiene. Leon, reconozco el símbolo de algo. Haz una tira de historia. Shit. Come on. No, voy a gastar la otra inspiración que tengo. No, la puta. Ay, qué parió. ¡Voy a usar cambio crónico! ¡Dios! Ahí va un poco mejor. Ok, ahí va un poco mejor. Te concentras un montón, buscas. Por momentos te rendís. No, tengo que ayudar a Dur, te volvés a... Y te viene a la mente el libro de buscados. Ahí en tu cabeza se abre el libro. Esta es una de las más viejas maldiciones Marala. What the fuck? Es tan antigua que alguien solo anciano la conocería. No, ya sé quién. Es de nigromancia. ¿Qué? ¿Qué carajo? Alguien que tal vez ya estuvo acá. ¡Adentro de la cabeza de Dur! ¿Cuándo? ¿Cómo? Ok. Ustedes ven que... ¡Ah, qué perra! Ustedes ven que caen... De repente... Para describir un poco más. Lo que hace esta maldición... Es... Detener... El progreso de los sueños de la persona que está acá y de las que los rodean, atrapándolos todos en su cabeza. Claro. Amontonándolos hasta que no pueda dormir más. Ok. Wow. Bueno. Mientras Kaiden está así en su pequeño ataque de pánico individual, Vagin mira. Entiende que el problema es una bandera, así que trepa por el mástil para cortar la soga donde está atada la bandera. ¿Por qué le cortas? Y tengo todas mis herramientas de artífice. Sí. Tengo sierritas. Sacas una sierrita y empiezas a cortar. Se corta la mitad. Sí. Y ustedes ven a Dur sangrando. No, Vagins, no es así. Pero... Es una maldición. Hay que terminarla de una manera muy poderosa. Es una maldición que hace que la persona acumule un montón de sueños y no deje de descansar. Y no deje de estar despierto. No, descansar. Es... de la escuela de nigromancia. Y si no me equivoco, la puso acá en mi pestilencia. Pensé que era tu amiga. Sí, bueno, yo no tengo la maldición en la cabeza. Pero no entiendo por qué. ¿Y cuándo? ¿Sabes quitar maldiciones? Lo intenté. Tal vez alguno de los profesores acá sepa quitar maldiciones. Quizás. ¿Qué? Hay una profesora cerca nuestro que está. ¿Dónde la veo? ¿Puedes preguntarle si sabe quitar maldiciones? Mi imagen tiembla durante un segundo.
de este plano espectral. Y mi voz suena más fuerte ahora, del otro lado, en el plano terrenal. Ah, profesora. ¿Eh? Tenemos un problema de este lado. Hay una maldición que no sabemos quitar. ¿Alguna ayuda? ¿Alguna idea? Puedo dar un pergamino. Toda ayuda es bienvenida. Manda a uno de sus alumnos rápidamente. Te hunde en el valle. O lo ves perderse. En unos momentos va a estar acá. Bien. De nuevo. Ahora no tiembla mi imagen, sino que lo que tiembla es mi cuerpo. Y mi voz vuelve a sonar más fuerte en el plano terreno, en el plano espectral. La profesora tiene un plano de disipar maldiciones o romper maldiciones. Viene en camino. Genial. Unos minutos está por acá. Ahora tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sabes que Medi... Perdón, que Penny fue la que puso esa maldición? Porque reconocí el símbolo y sabes que Penny es amiga de mi familia. ¿Qué tan amiga de tu familia? Depende. Como todo en mi familia. Ok. No entiendo cuándo. ¿Edur estuvo expuesto a ella antes? No, se fue antes de que la viéramos. Tal vez cuando estuvo en el bosque, solo. Pero estaba encerrada. Eso es lo que no entiendo. Estaba encerrada. Sí, no podía hacer nada. No tenía su libro. Si no hubiera estado encerrada, lo primero que hubiera hecho hubiera sido buscar su libro para no estar más encerrada en su cuerpo. Puede ser que sea otra persona y no Dani. Puede ser otra persona. Es decir, hay nigromantes poderosos que hacen rituales en mi familia. Quizás puede ser otra persona, pero no entiendo por qué sería Dur. ¿Y tu tío? ¿No sabe hacer estas cosas? Tesios no sabe hacer estas cosas. Aunque Tesios usó a Dur para estar... Tesios usó a Dur para conectarse conmigo y hablarme. La verdad es que te conté que había dicho que quería dar Chacot. Tal vez antes de irse dejó una maldición. Es lo único que tendría sentido. Y eso explicaría otras cosas también. Ok, bueno. ¿Otras cosas como qué? Él es medio extraño. A veces aparece de una forma y habla de una forma, y a veces aparece de una forma y habla de otra. No sé cómo explicarlo. ¿Qué cosa? Él, Tesios. Ok. Quien por cierto no es mi tío. ¿No? No. La profesora tiene la mano hacia un costado mientras Tiger ve, como perdiéndose por el borde y volviéndole. Pergamino. Ambos brazos los junto en mi misma mano, mi mano izquierda, y extiendo la mano derecha. Uh-huh. Mano derecha con la que vuelvo a agarrar a Kaiden. Ok. Y de nuevo en el plano no físico. Me concentro mucho para que en mis manos aparezca el pergamino y dárselo a Kaiden. Kaiden, no tengo idea de cómo funciona esto. Profesora, gracias. Ok, a ver, ¿puedo agarrarlo? Adelante. ¿Tendés la mano? Vamos a hacer una tirada de
Naturaleza, Kayan. ¿Qué? ¿Qué? Naturaleza. Ay, no, naturaleza. Capaz que lo necesito para el druida. Ay. No quiero gastar mi último cambio crónico. Ay. ¿Te quedas con eso? Sí, no quiero gastar el último cambio crónico. Ay, ¿puedo darle mi más 5 a la tirada de esa? Es una tirada de habilidad. No quiero poder darle más. Ay, si podés, sería increíble. ¿Habilidad o salvación? ¿Salvación? ¿Habilidad o salvación? ¡Sí! Sí, sí, sí. Un 15 es mucho mejor que un fucking 10. Sí. Ay, gracias, padres. Estás, estirás la mano hacia el pergamino, este extraño de Shire. Parece más como si fuera transparente, traslúcido, pero sólido al mismo tiempo. Y ahí te empezás a dar cuenta que estás en un lugar muy alienígena a lo que vos estás acostumbrada. No estás en un lugar espectral, no estás en un lugar de fantasma, ya estuviste en el infierno. Y Vines también se da cuenta de eso. Entonces, de a poco, como que la intención de ambos van logrando extenderse para agarrar el pergamino. ¿Lo abrís? Claro, los dos así. Sí. Lo abren de los dos y ahí está. El hechizo entero. Remover maldición. Ok. Cállense. Esto es lo que yo sé hacer, aprender estas cosas. Manos a la obra. Se pone Kaiden. Super modo serio, Kaiden. Serio, descalza. Super modo serio, serio. Modo, serio modo. Sí. ¿Qué estás haciendo? Responde. Creo que está usando el hechizo para remover la maldición. En ese instante, Tiger, vos que estás en el umbral, es alguien caminando por el medio. Hombre, ¿no? El pelo blanco, corto. Una armadura. No está ni en el monasterio ni en este plano, pero está muy decidido a avanzar hacia ustedes. A detener lo que sea que está pasando. Viene alguien. ¿Es tu tío? Voy a invocar a mi espectro de sombras. Esa va a ser la respuesta de Kayan y lo voy a poner al costado para seguir concentrada acá. Al lado de Jagger, en el monasterio, aparece un espectro de sombras con una espada gigante. Todos los alumnos empiezan a gritar. Pobrecito. No usó el grito. No importa. Todos se asustan, es la feo, maestra está es ahí. El espectro de Tessio Marala atraviesa a la profesora y está a unos pocos pies de Jagger. Estira la mano y de su brazo, de la manga, sale una espada azul. No puedo hacer que mi chaboncito lo frene con la espada. Está, de nuevo, está en el umbral, no está ni en el físico. Claro, está donde está Jagger. Ok. Miro a Baggins, miro a Kaiden, miro a Dur, enseguida vuelvo. Y me concentro en el umbral. Me concentro justo en ese lugar donde el bien y el mal encuentran los caminos. Ahí. ¿Y vas? Quiero estar frente a donde está Tesis. Bien. Ahora sí hacemos una tirada de naturaleza. Esto se fue a cualquier lado, ¿qué carajo? ¿Vas a quedar con eso? Voy a usar mi inspiración. Perdón. Paso a tu inspiración. Dale. Estaba muteado y no estaba saliendo lo que estaba diciendo. Cualquier cosa. ¡Bien! 7. ¡Carajo! Pines. Caen
empieza a pronunciar el hechizo. Que Kaiden, no es para nada fácil, no es como lanzar un hechizo de papel que vos conocías. Te cuesta mucho, las letras te van formando a medida que vos las pronunciás y si hay algo mal se desarma en lo anterior que pronunciaste. Tenés que ir y volver todo el tiempo, tiene que ser un hechizo perfecto, claramente. Voy a usar la misma técnica que empecé a sentir fluir a lo último cuando empecé a leer el libro de las algas, que era lo antiguo. Grun con el antiguo Tiflin, quiero aferrarme a esa sensación para leer este libro, este cosa. Mientras tanto, Vines. Alguien está haciendo esto. Pero de adentro del barco hay una figura que sale a defender a la bandera. Rompiendo un cristal circular con un ojo tapado con un parche. Ay, no. Una cimitarra en la mano. Cal mira hacia arriba y salta. No, ¿por qué me haces esto? ¿Qué vas a hacer? Tirarle grasa. Está saltando. Sí. Me voy a poner adelante de Kaiden para protegerla. Bien. ¿Algo, de alguna manera en particular, vas a presentar algo? Tenés tu acción. A eso me refiero. Claro, es que estaba pensando en la reacción que es el escudo, pero lo que voy a... le voy a tirar el rayo de escarcha para frenarlo un poco. Bien. Haz una tirada arcana. 26. Ahí, en ese instante, cuando Cal viene saltando, te viene un recuerdo en el que te has sentido en un lugar similar. En algún momento del pasado, ustedes ayudaron a Galix a recuperar naves, ¿te acuerdan de eso? No su nave en particular, su lugar donde vivía. Descendieron a lo más profundo, Kiramur, y en ese lugar. Algún día flotaba, por ejemplo. Alex flotaba. Había una criatura muy extraña haciendo experimentos con máquinas raras. En ese momento, Alex les habló del plano de la mente. Un plano ajeno a todas criaturas de, por ejemplo, relacionadas con las emociones o con el poco entendimiento. Este es un plano muy, muy abstracto. Y es donde estás ahora. Lo identificaste. En eso Cal avanza. Recibe tu rayo. Mientras tanto, Shire, desapareciste en el umbral. Sí. Decios viene hacia vos. Atrás de él cambia el paisaje casi instantáneamente. Hay un cielo, hay mar, tormentas, un volcán, una ciudad. Estás en el lugar más liminal que jamás conocí. Estás en todos los espacios a la vez. Pero hay algo más. En la distancia, lo único que parece ser constante, una criatura sentada muy a lo lejos, observando. Mientras todo cambia a su alrededor, tiene como la forma de una esfinge. Pero no hay tiempo para prestarle a ella. Esios te va a atacar. ¿Qué haces? Voy a utilizar canalizar divinidad. Voy a utilizar Nature World, que es la ira de la naturaleza, para a mi alrededor llamar a esos nuevos amigos que acabo de descubrir. Spiritus es el mismo hechizo que utilicé para la madre de la tortuga. Bien. Dale. Voy a extender los brazos desafiando a Theseus para que de esos espacios liminales entre las luces y las sombras, bugosos caminen desde la oscuridad, iluminando su paso, y tres o cuatro espíritus de estas criaturas se posen frente a mí. Aparecen bugosos.
No solo los que vos conociste, algunos tienen ligeras diferencias con, en su cuerpo, o en sus garras, en su... Pero todos se paran alrededor tuyo. Vamos a ver qué hace, quiero durarme nomás. Ok, yo tengo que hacer... ¿Qué tengo que hacer, una tirada de salvación? Tenés que hacer una tirada de fuerza o destreza, 14 o más. Falló. Ok, vas a ser enredado por estos espíritus durante tiempo, ya te digo cuánto. Bien. Vas a estar atrapado en esta maraña de espíritus. Bien. Segundito. Una acción. Perdón. Una sola. ¿Por qué estás cambiando la música, León? Mira que estoy en la habitación de al lado. Yo estoy a 5 cuadras. Ahí está. 700 kilómetros. Pero... ¿qué hora? Está. El mar arriba del barco se arremolina y se... las olas empiezan a chocar contra ellas. Todo arriba. Parece que se va a caer el cielo. Si no fuera porque el cielo está debajo de ustedes. Está bien. Cuesta mucho seguir este chiste. ¿Qué vas a hacer? No me voy a rendir. No se ve bien. Perdón, sí, ¿es, es que eso es Kaiden o...? Sí, sí, a vos te toca. Ah, no me voy a rendir. Me voy a concentrar todo lo que pueda ahí, en ese fucking papel. ¿Cómo? Contame. ¿Cómo? O sea, no estoy prestando la atención a absolutamente nada de lo que está pasando alrededor. Atrás tuyo, o sea, viste a Vines saltar por arriba tuyo y lo escuchaste lanzar magia. Tagger desapareció. Edur está parado al lado tuyo sin saber qué hacer. Y el hechizo va desordenándose a medida que lo lees. El hechizo se va desordenando a medida que lo leo. Ok. Sin sacarle la mirada de la hoja, le voy a decir a Edur. Edur, estamos adentro de tu cabeza. Así que agarrá mi brazo. Ayúdame a tener todo esto bajo control. De la misma manera que prendiste la espada. ¿Haz una tirada de persuasión? Ay, persuasión. Come on, Edur, you can fucking do it. Ay, bien, por favor. Desesperación. Edur se concentra. Ok. Adelante tuyo, el papel sigue confundiéndose, sigue desarmándose. Pero okay. Cal cae al suelo. Casi hundido en la madera. Haciendo fuerza para levantarse. Ok. Voy a intentar dar vuelta al papel a medida que se van cambiando. Y ahora que veo que Cal está controlado, siempre todo refilón, lo es como siempre. Adelante de ustedes, el papel tiene los fragmentos de los hechizos desordenados. Por momentos parece que ustedes lo pueden organizar. Okay. Hay 7 en total que se acomodan por grupito. Pero hay que darle un orden específico para poder leerlo. Entonces llamé a la persona correcta. Ok, bien. Bien. Yo veo todo eso. Sí. Bueno. Sí, Kain te comparte el... Esto me recuerda mucho a cuando no rompí el compás.
de Manrel, que también eran muchas partes que tenían que coincidir para que se arme algo. Así que voy a usar esta, la lógica mecánica de engranajes que tienen que girar para encastrar, para acomodar el hechizo y que tenga sentido. Bueno, haz una tirada de inteligencia. No, porque me fallaste inteligencia. Voy a, espera, tengo coso, uso coso. Ya no tenés coso. No entendiste. Va que seas inteligente, yo no. ¡Sí! Haces. Los vas organizando. Lográs hacer que Kaiden lea y los. Y te das cuenta que conforme ella lee, no solo se desarman, sino que se agrupan. O sea que depende de cómo Kaiden lo lee. Así llegan hasta que quedan tres grupos. El primer grupo de fragmentos se encarga de hacer objetivo. También, mal leído, carga de rebotar. El segundo grupo de símbolos mágicos se encarga de desarmar. Bien mal leído, se encarga de reforzar. Finalmente, el tercer grupo es algo que no estás del todo seguro. Parece ser o una conexión o algo que engloba. Así que mi pregunta es, ¿cómo los vas a organizar? ¡Ay! ¿Lo es tuyo? Bien abajo. Una voz muy familiar. De tu nombre. A ver. La oración se compone de sujeto predicado. Yo necesito mejor sujeto. Voy a. Recordemos. El primer grupo. Sí, sí. Hace objetivo o devuelve. El segundo desarma o refuerza. Y el tercero, no sabes. Bueno, así que. Vamos a poner. Primero. Lo que yo considero que es el verbo, o sea, la cosa que desarma. En el medio, la incógnita. Y al final, el objetivo. Bien. O sea, en el medio pones el segundo grupo. En el medio pongo el tercero, el que no sé qué es. El tercero. Entonces tenés objetivo, incógnita. No, al revés. Desarmar, incógnita, objetivo. Perfecto. Kaiden, empezás a leer con el orden que te está indicando Ains. ¡Ah! Vamos a hacer una tirada de arcana con ventaja, porque están ambas haciéndolo. Y ahora voy con Shaga. Ok, perfecto. Ahora voy con Shaga. Shaga, lo tenés ahí agarrado con tus bozos. En este espacio cambiante, ajeno. En el umbral. Si no me equivoco, está tapado. ¿Cómo es? ¿Está agarrado por un turno? Está agarrado por un minuto. Ah, ok. Pero tiene que hacer de nuevo. Al final de cada uno de esos turnos. Al final de cada turno. Bien. Para ver si se sale. ¿Dificultad cuál era? 14. Le toca a él. Sigue agarrado y te dice: es mío, Dur. Es mío. Los buzos lo arrajunían y lo sostienen ahí arrodillado del suelo. Pregunta. Sí. Muy importante. Dale. ¿Tengo conmigo mi equipo? En este plano. O sea, íbamos a entrenar así que yo llevaba mis cosas. Así que... Ah, no, sí. Si tenías tus cosas, las tenés. Ok. En este turno. Lo que voy a hacer es no sacar mi espada, no sacar mi escudo. Voy a correr hacia él, tirarme encima, llevar mis manos hacia el lado,
Y lo que voy a hacer es meter su cabeza dentro de la Bag of Holding. Ok. Voy a hacer... Esto es... Está restrained. Sí. Tu velocidad es 0. Todas las tiradas de ataque tienen ventaja y tienen desventaja en las tiradas de salvación. Así que vamos a hacer una tirada enfrentada de atletismo. Como que lo va a intentar hacer, sacarse. ¿Te parece? ¿Cómo sería justo? Atletismo, perfecto. Lo logras agarrar. Abrís la bolsa. Oh, esto es fuerza. Está. ¿Logro hacerlo? Tu cabeza está dentro de la bolsa. Ok, excelente. Pasa algo muy específico. Utilizar la Bag of Holding dentro de un extradimensional space crea un ojo, un agujero negro portable. Uh-huh. Eso está dentro de las reglas, de paso acá, el D&D Beyond. Ajá. Posibilidades de que se rompa la bolsa. Bien. Pero ese portal succiona. Pero solo va a succionar su cabeza. El portal tiene un solo sentido. Cualquier criatura a 10 pies o menos es absorbido por el portal a una locación al azar al plano astral. Ok, entonces va la bolsa, él sigue agarrado y yo sigo teniendo mi movimiento. Ok. Así que lo encapucho. Los buzos siguen metiéndose dentro de su espacio. Uh-huh. Agarrándole. Y yo camino hacia atrás. Bien. Nuevamente hacia el lugar del que vine. ¿Y vuelves hacia el barco? Hacia el barco, pero todavía... O sea, me muevo hacia el barco. Te vas a quedar mirando. Me voy a quedar mirando. Está bien, perfecto. Lo ves ahí, como sacudirse, intentando sacarse la bolsa que tiene encima, que le cae, se cae en alguno de los objetos. Mientras tanto, los búhos lo agarran. Escucho una explosión. Que la ves reflejada en alguno de los lugares que aparecen y desaparecen alrededor tuyo. Salís, pulsado hacia atrás. Caes en el nube solitaria. Mientras tanto, logran acomodar el hechizo. Alguien pronuncia el romper maldición. El atrapasueños se desaparece. Edur cae. Y cuando golpea el suelo, son todos expulsados una vez más hacia el balcón. Ay, no llego a agarrarlo, ¿no? Balcón donde está este monstruo de sombras asustando a todos los goblins que hay alrededor. El chabón, para que lo sepas, está quieto. No, es suficiente eso. Perfecto. Kaede lo ve, dice, mi amigo de sombras, estoy tranquila. O sea, ella está relajada de verlo ahí. Ok. ¿Edur? Edur estaba desmayado en el suelo. Por las dudas, como para aclarar. Los objetos que tenía dentro de la bolsa se fueron con la bolsa. La mayoría, supongo que sí. Las dos o tres cosas que cayeron están ahí alrededor nuestro, pero el resto cayó. Vuelven al balcón. A esa hermosa mañana que iban a dedicar a estudiar. La profesora los mira. Le agarra la cabeza a Dur. Le pone la mano enfrente de sus garras. Sale viento que envuelve la cabeza a Dur. Ustedes ven. Entra bien. Pero va a necesitar descansar. Uf. Indican unos alumnos que lo levantan como una camilla y lo llevan al nido. Ok.
Kane está sentadita en el piso, moviendo las patitas. El Bondi está ahí mirándolos. Cansada. Y le duele la cabeza. Shagger se deja caer al piso, de rodillas. ¿Caído? Sí. Puede que haya matado a tu tío. ¡Que no es mi tío! ¡Bien! Capaz que te busquen las maralas después, pero yo puedo decir que no importa. Ok. ¿Quieren saber la mala noticia? Ay, no. ¿Qué pasó? Perdimos el 75% del oro. ¡Cállense! ¡Le tiro a Shagger el piso! ¡Le tiro a pegar! ¡Le dice cosas! ¡Lo siento, no era más que sin hablar! ¡Te vas a sentir! ¡Le pienso a pegar! ¡Se saca el sombrero! ¡Le pega con el sombrero! ¡Me está diciendo que se perdió todo! ¡Vale todo el dinero que teníamos nosotros! No, no, no te hacen nada. Te saca el guante y te lo mete en la boca cuando intentas hablar. Claro que no te hacen nada. Claro que. No, obvio. Obvio. Te pega así. No importa. Me saco el guante de la boca. Kaiden, seguimos siendo asquerosamente millonarios. Tenemos todo lo que tiene Andrel consigo y tenemos mucho, mucho, mucho oro aún en el nuevo historial. Habíamos pagado todo por adelantado, ¿no? Sí. Ok. ¡Eso te crees, genio! ¿No alguien se tira de hecho un bollito, tipo posición fetal? ¿Y queda ahí? Voy hasta... Shock. Voy a levantarme un poco. Bien, ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estabas ahí o no estabas ahí? Yo los vi a los dos, estaban sí, como ahí. Sí. Al principio sí, pero luego... Tisius caminó justo por el borde donde estaba yo. Lo vi. Y para que no entrara al plano, me impidiera pronunciar el hechizo. Tuve que meterme al borde. Ahí había muchas cosas, muchos espacios. Una esfinge a lo lejos. ¿Una esfinge? ¿Una esfinge? ¡Wow! Y Tisius caminando. Nuestra batalla fue épica. Los espíritus salieron de mi lado. Corrieron. No te creo en nada. Tiene ese tono. ¿O no que tiene ese tono ahí? Imagínate desde el piso. Hace una bola de baba y se la tira. ¡Es lo que dijo Barint! La verdad es que tenía bastante miedo. Sabiendo el tipo de poder que maneja Kaiden. A mi mamá le pegó y lo sacó corriendo. Okay. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá, la vieron. Ah, cierto, la señora que le reverenciamos, es cierto. Sí, ok. Ah... metí su cabeza dentro de la Bag of Holding, se hizo un agujero negro, todo explotó. Igual conociéndolo, quizás esté vivo. Espero que no. Espero que no. Vamos a perder mucho dinero. Nunca se lo digas. Más cara. Nunca se lo digas y no se lo digas a ningún Marala porque van a agregarlo a la lista de cosas. Ay. ¿Lista de cosas? La profesora... Sí. ¿Por qué no vamos a tomar algo en la cantina? ¿Podemos ver a Dur? Sí, está acostado en su nido. ¿Está bien? Está bien, está durmiendo, va a descansar un par de días. Sí, porque no podía dormir bien, pobrecito. ¡Baggins! ¡Capaz que ahora Medi puede hablarte de nuevo! ¡Puede ser! ¿Qué pasó? Y va desde su bollito en el piso. Mi sonrisa estuvo todo el tiempo y atrapado. Ah,
sonrisas, ¿está bien? Pobre sonrisas, sí. Y una parte de tu poder, Xavier. A mí no me robó nada. Ay, ¿por qué te tenía vos o no, albóndiga? Y cae en abrazo albóndiga. La albóndiga no cambia su expresión en absoluto. No, no importa, que okay, no sé. La profesora dice, si era algo tan poderoso, probablemente estaba ahí hace mucho tiempo estándose. Sí. Ok. Sí, les recomiendo a todos mis alumnos. Ahora necesitan algo muy dulce y algo bebido. ¿Chocolate caliente? Acompáñenos. ¿Chocolate caliente puede ser? Le hace una seña a Oswaldo, que viene y los ayuda. Todos los alumnos los ayudan a levantarse, los van guiando de a poquito y los sientan en la cantina. Bastier. Un instante más tarde, Oswaldo le sirve un plato grande de frutas varias. Chocolates, golosinas, algunas masitas dulces. Todo lo que hay en la mesa es dulce. Me siento distinto. Vos sabés que algo cambió. No podés ponerle lo que sea, ¿no? Pero algo dentro de Jagger es diferente. ¿Y Baggins? Por un instante, pestañeás y ves la ventana que está allá atrás tuyo. Pareció un desierto, pero fue un flash. Fachi. Algo pasa, le pasa allá. No estás del todo seguro por qué. Ok. Baggins y Kaiden solo tienen esas heridas emocionales y de tensión que sintieron. Y mientras recuperan sus energías, desayunando, vamos a dejar la sesión acá hoy. Segundo desayuno, sí. Sí, sí, Dios, sí, segundo. ¿Cuál mediano? ¡Pobre Dora! ¡Quería entrenar y va a estar un montón de días durmiendo! Bueno, pero claramente estaba entrenando con handicap el pibe. Sí. Yo pensé que iban a entrenar. ¡León! Tenía preparada toda la sesión de entrenamiento. Esto, bueno, para, volvamos. Me encantó, me encantó. Espero que les haya gustado. Hoy... No, fue una locura. Hoy fue una locura, chicos. Hoy fue una locura. Arrancamos matándonos de la risa. ¿Eh? Trauma emocional. Impresionante hoy la sesión. Impresionante. Hay una pregunta en el chat muy importante. La bruja no estaba en la bolsa de contención. Y creo que no, por la reacción. Está en el barco. Ah, estaba en el barco. No, estaba en el barco. Sí, estaba en el barco. Y no me aparece nada. Se me desconectó el chat. Está bien. La bruja está en el barco. Bueno, arrancámonos matándonos de la risa, qué sé yo. Y después se puso... Ojo, lo cual tampoco me deja muy tranquila. Claro, no están en el barco. Encima igual... estaba en el barco con la taburete y el tricornio de Kael re lindo para que le hablemos de nuevo. Cierto, sí está en el barco. Dios, uff. Por un momento me asusté. ¿Cómo fue que sacamos la burbuja? Increíble la sesión. Y lo dejamos ahí porque... Porque Baggins siempre fue el que dijo que dependiendo de la burbuja. Yo me acuerdo. Y aparte acordate que había sacado todo cuando metiste todo el oro y lo tiraste. Uy, así que mis objetos están en el barco. O sea, volviste a guardar todo adentro de la bolsa. Todo lo que tenías ahí, ni el 75% de nuestro oro. Agarré 50, pero no, el pibe quiso decir 75. Me encantó cómo jugaron ahí. Me encantó Jagger ahí arriesgando todo, porque fuiste a caminar a un lugar del cual no estaba seguro si ibas a volver. De hecho dije, no voy a plantearle frente porque estoy seguro que me va a hacer porongas en un turno. Tiro la primera salvación, vos dijiste 14, 2. Me re gustó que usaste los bugosos para el efecto, re lindo. Bueno, está bien, lo agarras, no puedo hacer nada. Encima, todas las acciones que yo tenía se vieron extremadamente limitadas por el agarrarlo. Muy bien.
Viene ahí Baggins haciéndole frente a Cal. ¿Qué no importar qué? ¡Qué el Cal de verdad! Baggins sabía eso. Si hubiese habido una pizca de posibilidad que sea el Cal posta, no le hubiese peleado. Es verdad. Igual tenía la misma forma, la misma cara, el mismo ruido. Sí. La misma voz, la misma y me voz. Dice, ¡Baggins! Como gritaba Max. Sí, sí, sí. Viene ahí Kaiden también, organizando todo, viendo qué era qué, qué no era qué. No entendí nada, cuando empezó a ir uno por uno, dije, para, ya esto no entiendo, un fucking choto, y después me cae la ficha cuando entiendo que es una cosa de sueños, y digo, claro, está absorbiendo a los demás alrededor, y que esto, que aquello, por eso está acá esto y acá. Bueno, ¿ustedes qué parte les gustó? ¿Qué? No sé. Fue todo una locura. Hoy fue toda una locura de principio a fin. Creo que es uno de mis capítulos favoritos este, o sea, de todo lo que pasó. Desde que arrancamos fue un sinfín de cosas tirando, un montón de chistes, no sé. No, eso, nos reímos tanto. Es que arrancó muy, muy meme, digamos. Se puso muy turbio, muy rápido, madre. Cambió el tono, pero sí. Ay, pusiste la música de Stranger Things y tenían miedo. Yo estaba en la mente del pendejo que no sabe controlar su mente. Oh. Ay, pero lo último, él agarró a cara al barco, hizo eso que Kaiden quería que haga, lo dejó ahí, es como bien. Viene Dur. Qué grande Dur. Impresionante lo de hoy. Lo tengo preparado hace mucho tiempo y no estaba. Ni ya estaba ni listo que lo hagan hoy. No estaba. Yo en mi cabeza, yo venía, hoy van a entrenar, como que cada uno va a ir a hacer algo que le gusta. Dije, hoy van a tener una sesión tipo de playa, pero en la universidad, una cosa así me imagino. ¡Una sesión de playa en la universidad! Iban, ¡no, puta madre! Iban a encontrar. Venía pensando, bueno, van a pasar una semana entrenando, con cada uno con un sensei en particular. Algo así venía pensando yo. Porque Jagger está con el tema del viento, Baggins iba a buscar al otro y Kaiden se iba a quedar estudiando. Y dije, listo, iba a ser re chill. No. Kaiden ahora tiene tantas preguntas. Dijeron, no. Vamos a apretar en esta misión secundaria que abrimos hace como 60 sesiones y vamos a empezar a fondo. Sí, no está así. No sé, todo fue una locura. Todo fue una locura de principio a fin. Ay, yo, de hecho, jamás pensé que me ibas a arrastrar al plano de los sueños. Ah. Cuando hago el círculo, lo único que pretendía era, bueno, si esto los está dañando de manera física, que ese dolor no se vea reflejado en sus cuerpos físicos para que puedan seguir aguantando a nivel espiritual. Muy bien eso. Y no, y de repente fue como, estás en el borde. Ay. Es que claro, nos tocaste. Claro. Claro, a lo mejor fue eso. Después Baggins se abrazó de Dur y claro. No, fue muy... No. O sea, ahora entiendo el bondio. No entiendo ni la cuarta parte del bondio, pero qué quilombo, todo. No, yo les juro que hoy fue una sesión increíble y me hizo hacer algo que hace mucho no hacía, que es agarrar los manuales y empezar a revisar. Y empezar a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque sentía que la ficha de personaje no tenía información suficiente. Ay, cuando para dijiste... pelear contra Cassius. Ay, cuando dijiste, no, pero no sabes qué es. Pero tengo un hechizo para saber qué es. ¿Te gustó lo del pergamino que se iba desarmando? Qué pergamino de muy mierda. Bueno, muy bueno, muy copado eso. Había una combinación que dije, bueno, si esto se da, explota. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál era? ¿Qué combinación era, León? Era la apuesta que hiciste. ¡Ay, O sea, el del medio era el mismo, pero los otros eran inversos. O sea, si primero ponía el objetivo y claro, a lo último la acción. Claro. Esa la tengo anotada desde aquella sesión. Y... O sea que el pobre de Dur tiene esto desde que el forro sorete, iba a decir otra cosa más, de Tesios, se metió en su pobre cabeza de niño adolescente para hablar. Algo así.
Choto, chaboncito. Hermosa sesión. Jugaron. Ay, no fue Deni. Fueron impecables. Fue. Ah, estuvieron todos. Todos dijeron: tengo que hacer algo y voy a poner todo lo que tengo. Hasta el oro pusieron. ¡Cállate, León! Sí, fue una decisión entre todos, la verdad. Sí. Pero... me encanta cómo Jagger siempre mete la pata de una manera tan cariñosa que dan ganas de. Yo lo quiero abrazar, Ken lo quiere acuchillar. Algo más con Jagger. Hoy esta fue una de las sesiones donde las cosas le salieron bien. Porque generalmente las cosas le salen mal. Me salen mal. No solo le salen mal, los dados son feos y a veces, si no, ofende a un montón de personas. Pobrecito. Sí, hoy salió todo bien. Hoy o sea. Es una frase sin intenciones de ser racista. Sí, sí, sí. Sin ofender, pero. Claro, sí. No, re lindo. Ay, lindo. No. Todos como grupo hoy fue impresionante. Así que la sesión que viene tiene cosas para hacer porque hay que levantar esto, ¿eh? Hay que superar esta vara que pusieron. No, la que viene de camping, tomando un juguito de manzana los tres y jugando a la pelota con una comida. Bata de baño en el balcón. Sí. Bueno. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Realmente esperamos que les haya gustado. Vimos el chat ahí, estuvo súper activo. Sí, gracias por comentar. Toda la gente que nos siguió ahí, que nos llegó de buena onda. Y si se perdieron alguna parte, esto va a estar disponible pronto en nuestro canal de YouTube. Y tenemos unos anuncios de cierre, no se vayan. Sí. Este sábado es el último mes. El último mes, no. Vamos de nuevo. El último del mes. El último sábado que hay en este mes. Y Lu trae su reseña de películas. Que de alguna manera, como que vimos un poco el proceso que de hacer este video. Y muy interesante. Lucy, pero cuenta cosas y lo abrió. Yo abrí WhatsApp hoy y no tenía intenciones de ver eso. Así que espero lo disfruten. Yo tampoco tenía intenciones de ver eso. Lo tuve que ver tres veces más en el video, Chris. Dejen algún comentario. Sí, la tercera vez que ¿qué les parece? Por favor, paguen con cariño y comentarios el sufrimiento de Lu, porque los quiero mucho, se hizo eso. El domingo tenemos otro video semanal sobre D&D, algo que un video que me gustó un montón hacerlo, fue re fácil escribir ese guión, no sé por qué. Ya van a ver por qué. Así que espero que les guste también. Y mañana tenemos Jardín de los Presentes presencial. Juan. Chicos, mañana se viene también. Mañana va a ser una locura. Lordi terminó la sesión diciendo... bueno, hicieron enemigos. No, iba a decir un par, y como no, hicieron una banda de enemigos. No se vayan a ningún lado, vamos a hacerle raid a alguien. Y si se quedan a raid, les va a dar puntos. Porque ahora mismo no hay nadie con inspiración. Me quemaron todo. Así que. Inspiraciones. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos queremos. Chau.